Profeta Elías, un mensaje liberó el ambiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De para
ese ángel descendió, con voz de gracia, revelando mi destino. Y los portillos cerraré. Nuestro avivamiento, Padre. Aleluya, Señor.
y los portillos cerraré. No te soltaré, Padre, lucharé y los portillos cerraré. No te soltaré, Padre, lucharé y los portillos cerraré. Los muros se han derribado, las puertas se han quemado y las arpas que tocamos en los sauces se han colgado y no podemos cantar los cantos de Jehová en tierra extraña. En tierra extraña no puedo olvidar a Jerusalén, no puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. No puedo olvidar a Jerusalén, no puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. Isaías 62 dice: por amor a Sion no callaré, y por amor a Jerusalén no Jehová ha elegido a Sion.
hizo por habitación para ti. Este es para siempre mi reposo. Aquí habitaré. De la cautividad babilónica, la boca se llenó de risa y los labios de alabanza. Grandes cosas hace Jehová por su pueblo, nos alegramos y regocijamos. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio rápidamente a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro Padre Celestial que nos ha dado a cada uno de vuestros corazones. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Señor Dios Todopoderoso para que nos guíe en esta tarde la lectura. Gracias, Señor, Padre amado, Creador de los cielos y de la tierra, Creador del infinito, Señor. Tú, antes de la fundación del mundo, tú hiciste este programa, oh Padre. Desde allí, cuando tú eras el Elohim, cuando eras allá en la eternidad, Señor, tú mismo, el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú desde allí empezaste este programa, oh Padre, formando primero el mundo invisible,
en ese mundo invisible formando casa celeste, Señor. Luego hiciste de este mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible, Señor. Y aquí en esta tierra, en este punto, Señor, en este espacio llamado tiempo, nos encontramos, Señor, al pie de la letra, Señor, firme como un soldado de la patria celestial, oh Padre amado, para continuar con tu programa, Señor. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes, puesto de que un mensajero gentil, el séptimo ángel, vino a la escena, Señor, como estaba escrito en la Biblia, Apocalipsis 10:7, tuvo que venir a cumplir en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Ahora, Señor, Dios Todopoderoso, nos encontramos en este punto de la tierra para continuar con un glorioso compañerismo que tú nos has dejado en cada uno de vuestros corazones, Señor. De esa manera, cumplir Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que cumplir. De comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Con este privilegio tan grande que tú nos has dado, Señor, queremos someternos ante tu presencia, Señor. Esta es tu palabra, tu Santo Espíritu, Padre. Guíanos, Señor, para que esta lectura sea comprensible, oh Padre amado, a cada uno de vuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 12 de noviembre del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 47. Moisés sabía que ellos no eran adoberos, ellos eran un pueblo con una promesa. Él mismo sabía quién era él. Él no se los podía decir, ellos mismos lo tenían que reconocer. Él mismo sabía cuál era su obra que debía llevar a cabo. Él sabía que Dios lo había levantado para ese propósito, pero él no les podía decir a ellos, y mientras ellos estuvieron ciegos a eso, él mismo nunca se reveló abiertamente hasta que ellos lo reconocieron. Entonces vieron esa señal y se dieron cuenta. Él le dijo, yo le daré a Israel una señal. Toma esta vara, conviértela en una serpiente. Si ellos no le prestan atención a eso, entonces mete tu mano en tu seno y sácala. Tú mismo sánate de lepra. Luego ellos creerán. Y después, si ellos no lo prestan atención, tomarás de las aguas del Nilo y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas y se convertirán en sangre en la tierra. Esa era una señal nacional. La gente lo creerá. Aquellos que están listos para recibirla, la creerán cuando vean la señal de Dios moviéndose. Pero la nación tiene que tener algo diferente. Así que Él les dio a todos una señal. Párrafo 48. Dios usó un hombre humilde, un profeta, para hacer una señal del fin de la condición nacional de aquel entonces. Dios, envíanos otro así, levántanos otro así. Y si el pueblo de Dios empezara a orar por uno así, Él lo levantaría. Es el pueblo que tiene que tener esa carga. Ellos tienen que despertar, ellos se tienen que dar cuenta, ellos tienen que saber en qué día estamos viviendo y cuál es la situación alrededor de nosotros. Antes que alguna vez despierten, ustedes siguen viviendo así como siempre han vivido. Tengo que construir una casa nueva el próximo año. Yo tengo que comprar un automóvil mejor que el de los Jones y yo tengo que hacer esto. Oh, le ponen tanto énfasis en eso. Cuando usted se dé cuenta que no importa, usted está bien, pero usted se debe dar cuenta, hermano, que todas esas cosas perecerán. Jesús dijo, no temáis al que mata al cuerpo. La bomba atómica de Rusia. No temáis al que puede convertir este cuerpo en polvo volcánico en unos cuantos minutos. Temed más bien a aquel que puede convertir al cuerpo a ese y echar el alma en el infierno. Eso es. 49. Estaba hablando con un doctor allá en el hospital cuando mi madre estaba allí. Él estaba hablando de cuán grandiosa era la ciencia debido a que obraba en diferentes asuntos del cuerpo. Y al ponerle medicina en él y ver cómo puede matar un cierto germen y salvar el germen de vida, yo dije, eso es maravilloso, simplemente genial.
Lo escuché por un rato, pero le dije, doctor, eso está bien, aprecio eso está muy bien, ciertamente estoy agradecido a Dios por eso, pero mire, usted está gastando toda su vida tratando de encontrar algo en una creación, pero ¿por qué no pensar por un rato quién la creó? ¿Quién la hizo? ¿Quién es el diseñador de ella? Dios es el diseñador de ella. ¿Cuántos más grande es el creador que la creación que él hizo? ¿Por qué ponemos tanto énfasis en la creación cuando no pensamos del creador, quien hizo los cielos y la tierra e hizo el cuerpo y vida y lo puede destruir en cualquier momento que él desee? ¿Por qué subió? Párrafo 50. Esto llega a ser una cosa muy maravillosa en la cual trabajar. El cuerpo humano, apreciamos eso, puede transferir un ojo de un hombre o a otro, tomar esas cuerdas pequeñísimas y sacar un ojo de la cuenca de un hombre y colocarla en la cuenca de otro hombre y ese hombre puede ver con ese ojo. Esa es una cosa maravillosa. Solía ser que si una madre, cuando ella iba a dar a luz a un bebé y el bebé no pudiera nacer, que fuera ella de esta manera que el bebé no pudiera nacer. Ambos, la madre y el bebé morían. Eso es cierto, pero raramente se oía que pasara eso. Era diferente, quizás nunca pasaba, pero hoy en día ellos pueden llevar a esa madre después de que ella ya está en la condición de dar a luz al bebé. Y aun cuando la madre está todavía en los precisos momentos de dar a luz, ellos pueden llevar a esa madre a un cuarto y darle un poco de anestesia y sacar ese niño, tener un ordinario, tener un nacimiento, sacar el bebé. Apreciamos eso. Párrafo 51. Díganme de un sistema. Ustedes tapan una válvula aquí en alguna parte de ese sistema de agua en la ciudad y observan qué le sucede a la válvula principal. La reventaría, pero sin embargo podemos cortar una pierna, amputar un brazo y por el milagro de Dios él desvía la sangre de alguna manera la segunda vez y con rapidez la manda de alguna otra manera para salvar la vida de la persona. ¿Quién puede hacer eso? Díganmelo. Corten la arteria, corten la línea principal de aquí de alguna parte en el agua, cuando está bombeando de una válvula. ¿Qué hará? Inténtelo una vez y fíjense en lo que sucede. No hay otra manera de desviarla. Tiene que regresar a la válvula. Si Dios nos hiciera un camino para que esta sangre se desviara instantáneamente por sí sola, habría un retroceso de la sangre al corazón y ustedes estarían muertos. Cada vez que ustedes se pincharan su dedo, sería muerte al instante. Cada vez que ustedes se cortaran alguna parte que abriera una arteria o algo así, sería muerte instantánea. Si se cortaran su dedo, ustedes estarían muertos. Eso es todo. Retrocedería a su corazón otra vez y los mataría. Pero Dios. Ahora bien, pensamos que eso es maravilloso. Sí, es maravilloso y apreciamos cómo la ciencia a ellos pueden atar a esas arterias, evitar que sangre. Todo eso está bien, pero ¿quién fue el que diseñó eso? Ven, miramos a toda la creación y nos olvidamos del creador de ello. Ven, estamos mirando a las cosas naturales y nos olvidamos de todas las cosas espirituales. Eso es lo que hacemos. Párrafo 52. Ahora, los profetas de Dios tienen su palabra. Esa es la razón que la gente les cree. Esa es la razón que Dios le dijo a Moisés. Él dijo allá en Génesis y muchas veces en Éxodo por toda la trayectoria, si hay uno entre vosotros quien es espiritual o profeta. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber estas cosas? Él dijo, cuando él dice algo y acontece, y dice algo más y acontece, entonces créanlo. ¿Ven? Esa es una señal. Así que él da su palabra, no a líderes, no a dictadores, sino a profetas. Khrushchev no es una señal para el mundo. No, señor. Hitler no era una señal para el mundo. Pero en alguna parte, en algún lugar, Dios tiene un profeta humilde esperando la hora. Él es la señal. Él es la señal que condenará al mundo y salvará a la iglesia, el profeta. 53. Elías era una señal en su día, el profeta Elías. Él era una señal de la palabra de Dios, de juicio para Egipto y de liberación para Israel, si ellos le querían creer. En ese día pecaminoso de Elías, cuando todo Israel le había dado la espalda a Dios, habían regresado al pecado.
A ellos se les había olvidado el orden, se les había olvidado lo que era ser conducidos fuera por Dios y del gran Jehová que abrió el Mar Rojo y los sacó de Egipto y de un gran profeta como Moisés entre ellos. Se les había olvidado. Nosotros lo olvidamos. Ustedes metodistas se olvidan de Juan Wesley. Ustedes luteranos se olvidan de Martín Lutero. Ustedes bautistas se olvidan de Juan Smith. Muchos de nosotros nos olvidamos de Charles Finney, el más grande de todos ellos. 54, el párrafo. Se dice que el 97% de los convertidos de Finney permanecieron. El 75% de los convertidos de Moody se descarriaron en un año. Y el grupo de Wesley de la Santidad constantemente se estaba descarriando. Pero Finney tenía el 97%. Era un hombre pequeñito, delgado, calvo, que caminaba al púlpito y miraba a esa audiencia de esta manera. Y hombres se desmayaban, porque un día él se había quedado en los arbustos hasta que el Espíritu Santo tomó control de él. Eso era. Él fue una señal del fin, hace como 200 años, de ese gran avivamiento que Wesley y los demás habían tenido y del juicio que venía. Él era una señal, esa generación pecaminosa. Párrafo 55. ¿Y cómo Elías se pudo parar allá solo, valiente, firme? Amén. No estando nadie con él, pero él era la señal de Dios. El resto del clero se había ido en el camino del modernismo. Ellos se habían vuelto modernos en esa generación. Pero cómo Acab y toda su gran ganancia, y había metido a toda la iglesia, no al catolicismo, pero muy parecido en idolatría. Los había metido a un lugar donde ellos andaban con medias tintas. Algunos podían adorar de esta manera y simplemente en libertad. Ustedes pueden hacer lo que quieran hacer y entró en esa clase de condición. Párrafo 56, por último. ¿Y cómo es que Elías se paró allí valiente con así dice el Señor? Oh Dios, danos hombres así. Él no tenía miedo de decirle a Jezabel respecto a su condición. Él no tenía miedo de Acab. Él no tenía temor de estar equivocado. Él se paró con valentía y caminó hacia Acab y dijo: ni siquiera habrá rocío sino por mi palabra. Amén. ¿Qué era él? Era una señal para esa generación pecaminosa. ¿La vio Israel? No, ellos se rieron de él, se burlaron de él. Él predijo que habría una sequía, que habría angustia, hambre, una inanición. Y él profetizó valientemente, parado solo con, así dice el Señor. Dijo: Señor, han matado a todos los verdaderos, los han matado a todos ellos. Soy el único que queda parado en tu palabra. ¿De qué se trataba el problema? De la palabra de Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 12 de noviembre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 57 al 66. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto. Párrafo 57. Elías se quería quedar con la palabra. Él era un verdadero profeta. Los otros profetas habían dicho: oh, bueno, no hace mucha diferencia. A Jehová no le interesa, como ustedes saben. Ah, Jehová sí le interesa. Tiene que ser su palabra. Y Elías se paró valientemente en esa palabra con: así dice el Señor. Dios le dio un pequeño secreto un día. Él dijo: yo tengo 7000 allá, Elías, a los que tú les eres testigo. No tienen el bastante valor como para salir y afirmarlo. Ellos se están escondiendo en los arbustos, pero sin embargo, en su corazón, ellos son mis siervos. No han inclinado la rodilla a Baal. Tienen temor de hacerlo, pero te estoy dando una señal y tú eres una señal.
Párate allá y párate en mi palabra. Amén. Yo cuidaré de ti. Dales una señal. Aleluya. Dios, envíanos a alguien así, que será una señal de la palabra de Dios. Y toda promesa que Dios prometió será respaldada en esa persona, porque Él es una señal olvidada. Oh, ellos pensaron que porque Acat era un gran rey y todas las naciones le temían, que eso era suficiente. Pero Elías era una señal de la palabra. Ese es un verdadero profeta, una señal de la palabra. Así que mientras él era la señal de la palabra, ellos no le creían, no lo necesitaban. 58. Él fue una señal para la viuda cuando Dios lo envió del Monte Carmelo, desde allá del arroyo de Kerit. Lo envió allá después de que él había sido alimentado por los cuervos y el arroyo se había secado. Él fue a la casa de esa viuda. ¡Qué lugar para que vaya un predicador! Pero él fue allá porque Dios le dijo que fuera. Pero él fue allá. Dijo, yo le he mandado a ella que te alimente. ¿A mí? Ella ha de haber sido una señal. Él ha de haber sido una señal cuando ella estaba allá. Tenía la harina suficiente como para hacer un solo pan cocido para ella y su niño y comérselo. Bastante aceite en la vasija para hacer un poquito de manteca para cocinar con ella. Ella dijo, yo estoy aquí recogiendo dos leños. 59. En esa mañana espantosa, caliente, ardiendo, cuando un hombre con apariencia de rostro velludo, con cabello cano colgándole por su espalda, llegó allí y su cabeza calva brillándole, se recargó sobre la puerta. Dijo, tráeme un poco de agua para que beba. Y dijo, además, tráeme un bocado de pan en tu mano, un pan cocido. Ella dijo, no tengo harina suficiente. Yo estoy aquí ahora recogiendo dos leños para hacer un pequeño pan cocido para mi hijo. Yo apenas tengo suficiente para hacer uno para él y para mí, para que lo comamos y nos dejemos morir. Él dijo, no temas, porque así dice el Señor. Ese es el hombre que necesitamos. No dijo, bueno, pueda que suceda, hermana, pudiera ser que se cumpla, yo no sé. No, no, Elías estaba positivo. Así dice el Señor, esa tinaja no escaseará, ni esa vasija disminuirá hasta el día en que Dios haga llover sobre la tierra. Amén. Ahí lo tienen. Eso ha de haber sido suficiente señal para ella. 60. Ella representa a la iglesia de hoy día. Después que Elías se quedó con ella un poquito de tiempo, ella tenía un niñito. Él se enfermó. Su enfermedad era tan grande que no quedó en él aliento. Él se murió. ¿Qué hizo entonces ella? La iglesia ya ha visto esas señales. ¿Pero qué? Tan pronto como viene un pequeño desastre, rápidamente ella quiere culpar a la iglesia por ello. Ella quería culpar a Elías. Ella dijo, tú, varón de Dios, tú ahora has venido aquí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Elías tomó al hijo, lo llevó al aposento donde él dormía, lo puso sobre su propia cama. Él mismo se tendió sobre él y dijo, Jehová Dios, aleluya, envía de nuevo el alma de este niño. Y el niño despertó. Él lo bajó de nuevo. Y esa mujer miró al niño y luego lo miró a él. Entonces ella supo que había algo ahí. Ella dijo, ahora conozco que la palabra de Dios está en tu boca. Amén. Él era una señal para esa viuda. Cuando ella vio el poder de Dios, quien hace vivir o puede matar, resucitar a su niño muerto, ella dijo,
Ahora conozco que tú eres varón de Dios. Ella lo sabía. Las naciones hoy en día se reirían de ello, como se rieron en aquel entonces. No lo creerían. Pero la mujer sabía algo distinto. Era una señal allí, ya que él le fue una señal al resucitar a su hijo muerto. Esos profetas siempre son señales de Dios. Amén. 61. Cuando Elías entonces llamó a un reto, dijo: si Dios es Dios, servidle. Si Baal es Dios, servidle. ¿No sería un día hermoso para Elías hoy en día? Si la política es Dios, sírvanle. ¿Qué hemos obtenido en la política? ¿Qué hemos hecho? No tenemos nada sino bastante corrupción. No tenemos nada, sino que hemos perdido casi todo amigo que teníamos por las naciones. La semana pasada perdimos 2 o 3 naciones más al comunismo. Estamos imponiendo impuestos a la gente y obtenemos su dinero y lo enviamos allá para alimentar a aquella gente que se vuelven al comunismo tan pronto como ellos se levantan. Es una hipocresía. Eso es correcto. 62. Nosotros profesamos ser cristianos. Entonces seamos cristianos, no por alimentar y cosas así. Eso tiene muy poco. Eso, la persona ordinaria de buen corazón hará eso. Eso es religión. Eso no es salvación. Mucha gente confunde la religión y la salvación. La religión es alimentar a las viudas y a los pobres y así sucesivamente. Eso es la religión. Pero la salvación es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Eso es diferente. Religión, el mahometismo es una religión. Hay muchas religiones. 63. Ahora, en el Monte Carmelo, ese día cuando él llamó al reto y llamó a Acat y a los miles de sacerdotes que pertenecían al templo de sus denominaciones, él los llamó al Monte Carmelo. Dijo: vengan aquí, encuéntrense conmigo aquí. Yo resistiré a todo el montón. ¿Qué hizo él? Él tenía, así dice el Señor. Él no tenía miedo. Él dijo: ofrezcan un buey, invoquen a Baal. Dejen que el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Así que todo el día, desde la mañana hasta después de la comida, ellos saltaron sobre el altar. Ellos se hirieron a sí mismos, gritaron a voz en cuello, clamaron a gritos. Elías caminaba de un lado a otro. Dijo: griten un poquito más fuerte. Quizás él anda en un viaje de pesca o algo así. Tiene algún trabajo o algo así. Porque él tenía, así dice el Señor, él estaba satisfecho. Él tenía la palabra de Dios. Y hermano, hermana, ¿qué más necesita cualquier hombre que una promesa de Dios? Dios dijo que él lo haría. Como Abraham, él pensó que Dios era poderoso de hacer lo que él había hablado. Él sabía que Dios lo podía hacer, porque Dios así lo había dicho. 64. Así que él los llamó para que subieran. Y así que ellos se hirieron a sí mismos. Y clamaron a gritos y gritaron a voz en cuello todo el día hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Entonces Elías, observen cómo lo hizo él. La primera cosa que él hizo fue rodar y poner juntas 12 piedras. Dios no está dividido. Denominaciones dividen las iglesias, pero no Dios. Uno dijo: ¿es usted cristiano? Yo soy bautista. Pues eso es igual como decir que es un cerdo. Dicen: yo soy un metodista. Pues, de nuevo, eso es tanto como ser un cerdo para Dios. Les pregunto, ¿es usted cristiano? Para ser cristiano, ustedes deben ser igual a Cristo. Amén. Deidad
tabernaculizándose dentro de ustedes con el Espíritu Santo, igual como cayó en el día de Pentecostés. No alguna emoción, sino que quiero decir un verdadero Pentecostés, ¿correcto? Yo soy pentecostal, yo soy de la unidad, yo soy de la Trinidad, yo soy, oh hermanos, eso es tanto como decir que usted es alguna otra cosa. Eso no significa nada para Dios. Eso divide. Eso es lo que había pasado allá entre aquellos clérigos. Pero Elías rodó esas 12 piedras y las puso juntas para mostrar que Dios es un solo Dios sobre todos ellos. Las rodó y las puso juntas. Amén. Párrafo 65. Así que cuando él las tuvo juntas de esa manera, él mató el buey y lo colocó encima del altar, sobre la leña. Él dijo, ahora, para estar seguro que no hay falsedad en esto, vayan a traerme 12 cántaros de agua. Y él, de hecho, empapó de agua esa leña. ¡Oh, aleluya! Él quería mostrar que Dios era Dios. ¿Debido a qué? Él tenía, así dice el Señor, él era un profeta. Él tenía la palabra de Dios. Para que si en el día que les digan que los van a expulsar de la iglesia, que harán esto o lo otro, si ustedes son bautizados en el nombre de Jesús y todas esas cosas diferentes así, tonterías, es así dice el Señor. Amén. Párrafo 66. Una hermosa persona la otra noche me habló, llegó y colocó sus brazos a mi alrededor y me dijo, hermano Branham, dijo, le quiero preguntar algo. Dijo, si usted solo compromete un poquito esas cosas de las que está hablando. Yo dije, ¿qué? Dijo, todo eso del bautismo. Dijo, las iglesias de Chicago y de todo alrededor tienen muchas ganas de invitarlo, pero tienen temor que usted vaya a mencionar eso. Yo dije, seguro que yo lo mencionaré, ciertamente lo mencionaré. Él dijo, pues esa es la única cosa que ellos tienen contra usted. Yo dije, entonces no la tienen contra mí. No fui yo el que lo dijo, Dios lo dijo. Yo reto a cualquiera de ellos a que vengan a probar que está errado. ¿Ven? Dijo, pues, ¿cómo puede ver? Usted debería estar de acuerdo y tener compañerismo. Esa es la misma cosa que querían que él hiciera. Dios no se compromete. No, señor. Él no se compromete. Él dijo, ahora bien, hermano Branja, le quiero preguntar algo. El ángel del Señor dijo, todos nosotros le creemos al ángel del Señor. ¿Le dijo el ángel del Señor esto? Y yo dije, a mí no me interesa lo que dijera el ángel del Señor. Si es un ángel del Señor, él dirá eso. Pero si él dijera algo contrario, él no es el ángel del Señor. Yo dije, a pesar de lo que dijera un ángel o alguien más, Pablo dijo, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado Una verdadera señal que es pasado por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 12 de noviembre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 67 al 76. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje, una verdadera señal que es pasado por alto. Del año 61, 11, 12, párrafo 67. Ángeles y todos, alguien carnal, algo inflado, hablan acerca de ángeles. Y Joseph Smith, Brigham Young y todas las diferentes sectas de los adventistas y todo lo demás. Ellos
ven toda clase de cosas así, pero siempre es contrario a la palabra. Pero Dios respalda su palabra, es su palabra, dije. Es la palabra del Señor, seguro. Todo lo que he aprendido se me fue enseñado por Él. Yo nunca fui a un seminario ni a una escuela. Esto viene de Él. Dije, pero si fuera contrario, si es contrario a eso, no le creería a Él, porque es la palabra de Dios primero. Todo lo demás sea mentira. La palabra de Dios, quédese con ella. 68. Así que Elías, cuando él terminó, él completamente empapó de agua esos leños con 12 cántaros de agua y los derramó allí por encima. Él se paró allí tan sereno como podía, porque Dios no puede mentir. Dios le dijo, él dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, porque es así, dice el Señor. Yo hice esto porque tú me dijiste que lo hiciera, porque es de acuerdo a tu palabra. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Y el fuego del Señor cayó y consumió el holocausto, los leños empapados de agua, y lamió las piedras y todo lo demás, y consumió todo. Luego Israel clamó, los 7,000, que Dios sea Dios. 69. Elías, qué hermoso ver a ese pequeño anciano de cuerpo delgado, de aspecto frágil, todo arrugado, esa varita en su mano, una pequeña vasija de aceite colgándole en su costado y un pedazo de piel de oveja envuelto en él. Bueno, lo pondría en la cárcel hoy en día si él caminara por las calles, pero permiten a las mujeres usar pantaloncitos cortos, pero de seguro no permitirían eso, ¿ve? Así que entonces, pero ahí venía él bajando por allí, atravesando la loma en esta vara. 70. Ahora, el Monte Carmelo no es un pequeño punto desocupado que está en medio del desierto. Es un gran monte. Está como en ángulos así. Se sube hacia la cumbre y se mira hacia el mar. Y Elías y así, así lo dice Jacinto, el hermano Branja, corrieron hasta la cumbre y Elías se postró sobre su rostro allí y empezó a clamar a Dios con su espalda volteada hacia el oeste, hacia el sol. Por 3 años y 6 meses ni siquiera había caído rocío. Él le dijo a Giesi, ve y mira y ve si tú ves algo, una nube allá sobre el mar. Parado sobre ese monte, mirando hacia aquella dirección, él dijo, yo no veo nada. Él se quedó allí mismo. Dios, si estas personas se han arrepentido, si esta gente ha vuelto a ti, si ellos están listos a apartarse de todas estas tonterías y regresar de nuevo a tu palabra, entonces tú eres Dios para responder a tu palabra. 71. Permítanme decir las mismas cosas hoy día. Tomen estas denominaciones y rómpelas. Olviden de estas diferencias denominacionales y permítanle a la gente regresar a la palabra de Dios, a la línea exacta. Y yo les promoveré que hay un Dios que todavía puede responder con fuego. Le pido a la gente, clamen a Dios, que Dios pidan por una persona, que la gente pida a un profeta. Dios lo pondré en la escena. Yo reto a las naciones a hacer eso. Póstrense sobre su rostro e invoquen a Dios para que envíe un libertador y observen lo que sucede. Solo háganlo una vez, Dios responderá, Dios siempre responde. 72. Se postró y dijo, Dios, permite que sea hoy. Esta gente en una ocasión estuvo en contra tuya. Esta gente se dividió en todas clases de denominaciones allá. Pero hoy en día, tú mismo te probaste. Tú eres Dios y la gente dijo, desechen a Baal. Y yo he matado a esos miles de sacerdotes. Ellos han sido quitados del medio ahora. Señor, todos los obstáculos ya no existen. Las pequeñas barreras que nos separaban. A un metodista le gustaría venir a adorar con el bautista. El bautista le gustaría venir con los pentecostales. Los de los corazón verdadero que están allá, esos 7,000 fieles, pero no lo pueden hacer. Si lo hacen, son echados de su iglesia. A algunos de ellos no les importa eso. Ellos vienen de todas maneras. Eso es correcto. 73.
pero permite que todos ellos rompan esos prejuicios y se unan y digan: nos olvidaremos de todos estos credos y catecismo y todo lo demás de lo que estamos leyendo. Permítenos regresar a la palabra del Señor. Observen lo que acontecerá entonces. Dios le levantará un profeta. Él de seguro lo hará, que se lo traerá a ellos si están listos para recibirlo. Primero ellos tienen que orar. Dios espera. ¿Acaso no es extraño que Dios quiera que la gente tenga parte en ello? Cuando Jesús miró sobre la mies, él dijo: la mies está madura, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies. Ese era él. Rogadme a mí, que envíe obreros a mí, a mis mies. Es una parte que ustedes tienen que hacer. Dios está esperando que su iglesia lo invoque. Siempre lo ha hecho así. Dios está esperando hoy que su pueblo traiga acción a su siervo. Y el siervo no puede entrar en acción hasta que la gente ore. Israel no podía entrar en acción allá con señales y maravillas hasta que ellos se postraron sobre su rostro y oraron por un libertador. Dios tenía su libertador. Dios tenía un profeta apartado allá en el desierto. Lo mantuvo allá por 40 años esperando que ellos estuvieran listos para orar. Pero cuando ellos estuvieron listos y empezaron a orar, entonces Dios envió al libertador. Dios hará la misma cosa hoy en día si la gente solo se reúne y se pone a orar. Muy bien. Él fue una señal para aquellos falsos profetas y para Acab de que él era el siervo de Dios, él era un profeta de Dios. Entonces él también fue una señal para Israel de que él podía cerrar los cielos o abrir los cielos cuando él lo deseara. Claro que lo fue. Dígame de uno que pueda cerrar los cielos. Muéstrame a uno que pueda abrir los cielos aparte de Dios. Y la palabra de Dios está con los profetas. 74. Micaías, una señal para Josafat. Micaías fue una señal para Josafat de que Dios mantiene a la mano a un profeta verdadero. Ahora noten, él tenía 400 profetas, acá los tenía, y él llamó a esos 400 profetas, y en común acuerdo ellos le dijeron. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Josafat, un hombre de Dios, él sabía que algo andaba mal. Él sabía que algo andaba mal. Él dijo: ¿no tienes uno más, aparte de esos 400 parados allí? Él dijo: todos estos son profetas, profetas de Jehová. Allí están los metodistas, los bautistas, el presbiteriano, el unitario, y oh, qué cosa, trinitarios y todas las diferentes clases. Nosotros los tenemos a todos aquí, y en común acuerdo dicen que esta es la nación más grande que hay. No tenemos nada por qué temer. Igual como el jovencito silbando en el cementerio, como ustedes saben, cuando tiene miedo. No se preocupen por eso. Dijo: ¿pero no tienes uno más? Él dijo: oh, sí, hay otro aquí, pero dijo: lo odio. ¿Ve? Él dijo: él siempre está hablando mal de este país. Él siempre está diciendo que algo malo nos va a acontecer. 75. Josafat dijo: me gustaría escucharlo. Oh, sí. ¿Qué era él? Él era una señal, independientemente de cuántas organizaciones o denominaciones existan. Dios todavía tiene un profeta que se queda con la palabra. Josafat sabía que acá estaba condenado, porque aquel verdadero profeta Elías, que había sido una señal para las naciones, dijo: los perros lamerán su sangre. Eso es correcto. Él sabía lo que Jezabel y a él les esperaba. Él sabía que así era. ¿Ve? A 76. Y Micaías dijo: llegaron con él y le dijeron: ahora déjenme decirte, si tú quieres tener parte en la siguiente asociación, te diré lo que debes hacer. Solamente acepta que todos estos predicadores están en lo cierto. ¿Ves? Tú diles a él: sube. Y dijeron: solamente concuerda con ellos. Dijeron: te vamos a decir lo que nosotros haremos. Nosotros haremos. Nos aseguraremos que tú seas parte de nuestra organización. Si tú solo haces eso, ¿ve? Si tú solo te comprometes en unas cuantas de estas cosas aquí de las que está hablando al respecto. Solamente concuerda con ellos. Sígueles la corriente. El hermano Branham aquí como que se ríe.
¿Se pudieran ustedes imaginar a un verdadero profeta de Dios apartándose de la palabra de Dios? ¿Podrían? Y bien, esos individuos dijeron, pero vimos una visión, esos 400 profetas, lo sabemos, somos profetas, lo sabemos, porque somos profetas. Micaías dijo, no dudo que ustedes vieron una visión, no lo dudo ni una pizca, que ustedes vieron una visión, pero no es de acuerdo a esa palabra, amén. Dijo, yo también vi una visión, amén. Oh, misericordia, él era una señal, él era una señal. Él dijo, yo vi una visión y vi a Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastores. Y ese gran superintendente, obispo, se acercó y lo golpeó en la boca y dijo, ¿por qué se fue el Espíritu de Jehová cuando salió de mí? Perdón, repito. ¿Por dónde se fue el Espíritu de Jehová cuando salió de mí? Él dijo, tú lo verás cuando estés en la prisión, tú lo verás. Acá dijo, echa a ese tipo en la cárcel y mantenerlo con pan de angustia y con agua de aflicción. Dijo, cuando yo vuelva en paz, dijo, entonces me encargaré de él. El viejo Micaías se paró allí con, así dice el Señor. Él dijo, si llegares a volver, Dios no me ha hablado. Eso es. ¿Qué era él? Él era una señal de que los profetas de Jehová, los profetas de Dios, se quedan con la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 12 de noviembre del año 1961. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 77 al 86. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto. Párrafo 77. Si tienen un profeta que dice que deberían ser bautizados en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un falso profeta. Si ustedes dicen que hay un profeta entre ustedes que dice que hay tres dioses, es un falso profeta. No hay escritura para nada de eso. Eso es correcto, pero un profeta verdadero de Dios se quedará con esa palabra. Y si su visión es contraria a esa palabra, él no es un profeta verdadero de Dios. En ninguna parte en la Biblia alguien alguna vez fue bautizado en el título de Padre, Hijo y Espíritu Santo. 78. Fíjense en Pablo cuando estaba en prisión. Un pequeño judío con nariz aguileña, calvo, encerrado allí, pasando 20 años en una cárcel romana. Le escribió estas cartas. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes que las mujeres predicadoras pensaron de Pablo cuando él dijo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, no les es permitido hablar? Me puedo imaginar que ellas trataron de persuadirlo insistentemente. ¿Qué creen que esos obispos pensaron, esos obispos, cuando les dijo todas estas cosas diferentes? Deciste esta cosa aquí y esto aquí, todo esto y aquello. Pablo, díganos, ¿quién es ese tipo de todas maneras, ese tipo encerrado allí en la cárcel? Pero él se había encontrado con Jesús. Él sabía de lo que estaba hablando. Y de ese mismo grupo, desde la muerte de Pablo, de ese montón de obispos y los de la alta sociedad, ellos finalmente formaron el Concilio de Nicea, y eso formó la Iglesia Católica, apartándose de la palabra de Dios. Allí introdujeron su Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo desafío a cualquiera, en cualquier parte, en cualquier nación que pruebe lo contrario. 79. Así dice el Señor, el bautismo usando el título de Padre, Hijo, Espíritu Santo es falso. Así dice el Señor, le ordeno a cada uno de ustedes aquí en la cinta que no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, que sean bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Pablo en Hechos 5:9, o mejor dicho, 19:5. Así lo dice en la cinta la hermana Urana. Dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo, ¿en qué pues sois bautizados?
Ellos dijeron, hemos sido bautizados, pero no en el bautismo cristiano. Padre, Hijo y Espíritu Santo no es el bautismo cristiano. Ningún cristiano alguna vez fue bautizado de esa manera en la Biblia, ni por cientos de años después de la Biblia. Es un credo católico y no una doctrina cristiana. Muéstreme en la Biblia. Es un engaño. Es obra de demonios. Yo no quiero decir que la gente bautizada de esa manera lo sea. Dios tiene a muchas personas allá afuera hoy en día que no saben algo mejor, pero la hora ha llegado en que tenemos que regresar a la palabra si esperamos que Dios obre en este día como Él obró en aquel entonces. 80. Le dije a mi madre cuando ella se estaba muriendo, antes que ella muriera, yo dije, mamá, cuando me convertí en cristiano, siendo joven empecé a buscar y a darme cuenta. Sabía que había un Dios debido a las visiones de las que usted sabe y las cosas que pasaron en mi vida. Le dije, entonces me di cuenta que la Iglesia Católica decía, nosotros somos la Iglesia, no importa lo que dice la Biblia. Creemos que eso está bien, pero nosotros somos la Iglesia. Lo decimos, Dios lo liga en el cielo. Y así que entonces ellos lo hacen de esa manera. Ese es un cuerpo. Los luteranos dicen, ellos están mal. Nosotros lo creemos de esta manera. Los bautistas dicen, todos ellos están mal. Nosotros lo creemos de esta manera. Y hay cientos de esos cuerpos. Pues, ¿cómo podría uno alguna vez tener fe? ¿Cuál de ellos está correcto? 81. Hay una sola cosa cierta. Yo no lo sabía en ese entonces. Yo dije, mamá, yo recurrí a la Biblia y me di cuenta de la manera que lo hicieron aquellos primeros apóstoles. ¿Qué clase de iglesia ellos tenían? ¿Cómo enseñaron ellos? Y las cosas que ellos hicieron. Yo lo hice exactamente de la manera que ellos lo hicieron. De la manera que dice la Biblia. Y obtuve los mismos resultados. Amén. Disculpen la expresión, pero para saber si está bueno el pudín, hay que probarlo primero. Eso es verdad. Obtuve los mismos resultados que ellos obtuvieron. Sí. 82. Así que ustedes no pueden poner confianza en algo que tiene 900 maneras diferentes de ir, ya sea en esta dirección o en aquella dirección. Entonces yo me di cuenta en la Biblia que Jesús mismo dijo que si alguno quitare una palabra o la cambiare en este libro, si alguno le añadiere cualquier cosa a ella o quitare de ella, lo mismo le será quitado. Su parte del libro de la vida. Eso prueba que bien podría tener su nombre allí. Pero será quitado. O tenemos que regresar a esta palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sí, Señor. Que toda palabra de hombre sea mentirosa y la mía verdadera, dijo Jesús. Quedémonos con la palabra. Sí, oh hermanos, sí. 83. Josafat supo que Dios cuida a un fiel y verdadero profeta que se queda con su palabra. Y no la compromete. No, Señor. Él se quedó con ella. Había 400 contra él, que también tenían sus profecías. Pero la suya era la palabra de Dios, con la misma señal y cosas así. Y digo hoy que lo que necesitamos hoy es un hombre, un profeta, que se levante entre nosotros, que se quedará con la palabra de Dios, a pesar de lo que diga alguien más o lo que diga la denominación. 84. Micaías no tuvo cooperación. Moisés no tuvo cooperación. Noé no tuvo cooperación. Ninguno de ellos tuvo cooperación. Todo estaba contra ellos. Pero son señales en los días malos, antes que Dios envíe juicio. Y Dios guarda su palabra y quiere que su palabra sea guardada por su pueblo. Gloria al Señor. Ahora bien, estoy por terminar, solo por unos cuantos minutos. Ahora escuchen atentamente. 85. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, un profeta.
señal antes que Jesús viniera a la tierra a declararse él mismo. Él envió un profeta delante de él. Lo envió él. La congregación dice amén. Él envió un profeta. Fue profetizado que vendría el Elías del Antiguo Testamento en el poder del Elías del Antiguo Testamento. Él iba a ser un profeta, señal de que Jesús venía, de que habría un Mesías por venir. 86. Y cuando Juan salió del desierto, él era una señal de que el Mesías estaba en camino. Cuando Juan apareció, Israel debió haber sabido por medio de sus profetas. Allí es en donde la gente lo pasa por alto. No creen a sus profetas, no creen. Nosotros no creemos que está correcto lo que Pedro dijo en el día de Pentecostés. No creen que eso esté correcto. No creen lo que Pablo dijo. Fue la misma cosa que dijo Pedro cuando dijo, si un ángel del cielo anunciare otra palabra, sea anatema. No creen eso, ¿ven? No lo creen. Y no creyeron a sus profetas. Si lo hubieran conocido, hubieran sabido que Isaías dijo, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Lo deberían haber sabido. Él era un profeta, un príncipe de los profetas. Él les dijo, pero no lo creyeron. No, no, él dijo, hay un Mesías que viene. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Este mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 87 al 96. Hermano, continuando con el mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto, párrafo 87. Este hombre fue un hombre enviado de Dios. Oh, hermano, él no tenía seguidores. Dios le dio seguidores, una pequeña manada, así como él le dio a Elías. Dios le dio sus seguidores. Él no los obtuvo de alguna organización política. Él predicó la palabra, se quedó con la palabra de Dios, y Dios le dio una pequeña manada. Elías se quedó en la palabra de Dios, Dios le dio una pequeña manada. Ese hombre no tenía cooperación, él no tenía seguidores, ninguna cooperación. No pertenecía a ninguna denominación, no pedía nada, y no le tenía miedo a nada. Ese era Juan. ¿Por qué? Él era un hombre enviado de Dios. Esa es la razón que él se mantuvo firme. Él era el Elías, parado allí para probarle a la gente que el Mesías venía. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Prepárense para encontrar al Señor. Párrafo 88. Esos fariseos y saduceos se pararon allí discutiendo respecto a sus mantos y cosas así. Justamente mientras estaban discutiendo y peleándose al respecto, allí entre ellos vino caminando el Mesías. Juan dijo, he aquí, ahí está él, aleluya, obsérvenlo. Él no lo había presentado, ahí está él está entre vosotros ahora mismo. Precisamente en ese momento los cielos rugieron, Jesús entró en el agua. Y Juan dio testimonio, viendo el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, una voz clamando, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento moral. ¡Oh, qué cosa vaya! Juan dijo, ahora es necesario que yo mengüe. Él crecerá. ¡Oh, qué profeta!
una señal para Israel. Sí, Señor. 89. Él era un hombre enviado de Dios, aunque su padre era un sacerdote. Oh, sí, su padre Zacarías era un sacerdote. Pero si notaron, Dios no permitió que ese profeta se mezclara con las organizaciones de ellos. Su padre lo hubiera llevado a la escuela de teología, a la gran denominación tal y tal. Lo hubiera hecho un buen ministro, como ustedes saben, y lo hubiera entrenado bien y dado muchas cosas que él no debiera haber tenido. Pero Dios no permitió que su alma fuese contaminada. ¿Entienden ustedes? Él no podía permitir que ese hombre se mezclara con organizaciones. Él no perteneció a ninguna de ellas, a ninguna farisea, saducea o herodiana, o la que pudiera ser. Dios no lo permitió. Párrafo 90. Él tuvo un nacimiento raro. Él era un niño raro. Él era un profeta. Su papá era un sacerdote. Pero él no le permitió que se mezclara con todas sus religiones hipócritas, farisaicas y cosas así. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él lo llevó al desierto y lo entrenó en el desierto. Entrenamiento, amén. Él lo entrenó con experiencia. Eso es lo que mejor. Eso es lo mejor, conociendo a Dios. Cuando él salió, él sabía exactamente cuál era su comisión. Y Dios vindicó esa comisión. ¿En dónde lo vindicó? En el río. Ahora bien, si ustedes pueden hacer que dos y dos sean cuatro, en el río dijo, yo soy voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Párrafo 91. Juan, un hombre enviado de Dios. Dios no le permitió que fuera contaminado con ello. Él lo entrenó en el desierto por medio de Dios. Él lo entrenó a él, no en las escuelas de ellos, no en la teología de ellos. Si él lo hubiera entrenado así, él hubiera estado todo adoctrinado con cosas, así como salen de las escuelas hoy día, toda clase de escuelas, no solamente las presbiterianas, bautistas y metodistas, sino que las escuelas pentecostales son igual de malas. Cualquiera de esas escuelas de teología salen igual. O 92. Tu venida, dijo el espíritu de Isaías. Tu venida, la venida de Juan, fue predicha en la escritura. Isaías 43 dice, yo envío mi mensajero delante de mí, preparará el camino, o mejor dicho, ese es Malaquías 3. Dice Malaquías 3, dice que él enviaría su mensajero delante de él, el profeta. El último profeta habló de él, el último libro habló de él. Recuerden, el último libro del Antiguo Testamento habló que Elías vendría a los hijos de Israel antes de la aparición del Mesías. Párrafo 93. ¿Están listos? La congregación dice, amén. El último libro en la Biblia, Apocalipsis, nos muestra que habrá un retorno de él en los últimos días a la iglesia gentil. Señales. ¿Cómo es que ellos lo pasan por alto? Ha habido profetizado que él viene otra vez, un poco antes de la gran segunda venida del Señor. En Malaquías el capítulo 4 y también Apocalipsis el capítulo 3 nos dice que él estará aquí en los últimos días, ese mismo que se parará en la brecha por el pueblo, con una pequeña manada que Dios le dará. Él vendrá en los últimos días, Dios así lo dijo. Él será una señal para esta nación gentil, de que su tiempo ya no será más. Párrafo 94. Y recuerden, cuando él aparece en la escena, el tiempo está a la mano. Oremos para que Dios lo envíe a él. El tiempo está a la mano. Tan pronto como su ministerio hubo terminado, el Mesías se dio a conocer. Tan pronto como este grandioso que está por venir en los últimos días termine su ministerio, el Mesías mismo se mostrará. Así será. La hora está a la mano, así que vale más que oremos. Vale más que empecemos a orar. Párrafo 95. Su señal dada por Dios a esta edad probará lo que Él es. Todos lo sabrán. Dios lo vindicará. Él mostrará señales y prodigios como nunca se han hecho en la tierra por medio de Él. Yo no me refiero a sacudirse, a temblar y a hablar en lenguas.
Él regresará con la palabra de Dios, como ese hombre regresó. ¿Por qué? En Malaquías 4 y Apocalipsis 3 ha sido profetizado que vendrá, así que Él vendrá. Nada lo va a detener. Él viene, amén. Él estará aquí, amén. Que la gente se postre sobre su rostro hoy día y empiece a clamar a Dios y observen lo que sucede. Ustedes lo verán a Él manifestarse en poder. Sí, Señor. De acuerdo a las Escrituras, su mensaje, señal será el volver. ¿Qué será su? ¿Cómo lo conoceremos? ¿Cómo sabremos que es la persona correcta? Párrafo 96. Como ustedes saben, Israel preguntó eso una vez allá en Deuteronomio capítulo 20. El versículo 20, creo que es, él dijo, ¿cómo sabremos que este será la persona correcta? ¿Cómo sabremos? Dios nos dice que lo conoceremos a él. ¿Qué hará él? Él hará volver los corazones de los hijos de nuevo al mensaje pentecostal original del principio. Oh hermanos, es una señal que es pasada por alto. Es la verdadera señal. Y ellos la pasan por alto, siempre la pasan por alto, de regreso a la iglesia verdadera, al mensaje verdadero. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje titulado Una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 12 de noviembre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 97, dice... Él se parará solo contra las denominaciones, valiente y sin temor, con así dice el Señor. Él no se comprometerá con ninguna denominación. Él no tendrá nada que ver con ninguna de ellas. Él no dirá nada menos que la verdad. Él será franco en la palabra, así dice el Señor. Dios vindicará su ministerio con señales y maravillas, con una gran revelación de la palabra. Y se la presentará a la gente. ¡Qué gran día está a la mano! Él se parará como Pedro y Juan se pararon en el día de Pentecostés. Después de Pentecostés, después que ellos habían sido llenos con el Espíritu Santo, que habían sido bautizados allí, ellos se pararon en esa corte del Sanedrín. Se pararon allí con toda la valentía con la que se pudieran haber parado. Ellos dijeron, nosotros les prohibimos que jamás enseñen en el nombre de Jesús. Él dijo, ¿es justo que obedezcamos a vosotros o a Dios? Juzgad entre vosotros, sin letras e ignorantes. Amén. Ellos eran profetas. Ellos eran profetas ungidos de Dios. Ellos eran señales del Espíritu Santo. Ellos eran profetas. Ellos lo sabían. Párrafo 98. Eran exactamente como Juan. Habían estado allá en Pentecostés y habían encontrado algo. No eran como la mayoría de nuestros predicadores de hoy día, formados a su propio estilo, jactándose de qué gran organización tenemos, cuántas tenemos en nuestros grandes grupos. Nos paramos como una gran organización. Hacemos una gran obra misionera. ¡Oh, misericordia! ¡Oh, tenemos las multitudes más grandes que todo el resto de ellos! ¿Qué es? Es una contienda política. Quiero que ustedes escuchen atentamente por los próximos 2 o 3 minutos. Párrafo 99. Una contienda política. Claro que yo dije algo hace algunos minutos. Ustedes saben que lo que estoy hablando, una señal profetizada. Lo dejé en paz. Lo puse en sus manos. Ven, no solo a ustedes aquí, sino para aquellos que oirán. Está en sus manos. Hagan con ello lo que ustedes quieran. Ustedes oren, observen a Dios venir a la escena. Obsérvenlo a Él cumplir su palabra. Él está esperando. Párrafo 100. Cuando hay bombas atómicas y la gente está asustada en el Pentágono, no saben qué hacer y hay señales místicas en los cielos de platillos voladores y todo lo demás de Dios que Dios predijo, es tiempo para que ese Elías, él está en alguna parte, se levante en la escena. Permita que la gente, que esa manada pequeña, ese pequeño remanente que Dios le dará a él, permita que ese pequeño remanente empiece a invocar a Dios y observe lo que sucede.
Habrá un desafío nacional, habrá un poder que nunca antes han visto. El problema de esto es que esta vez va a ser demasiado tarde para ellos. Las puertas serán cerradas, así que recuerden, estamos en el tiempo del fin. ¡Oren! 101. Miren hoy en día lo que hallamos, lo que llamamos ministerio. ¿Qué tenemos? Ahora, para terminar, quiero decir esto. ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Algunos de nuestros líderes más grandes, nuestros evangelistas más grandes, uno de nuestros grandes evangelistas dijo, si yo pudiese encontrar el 10% de mis convertidos aún permaneciendo después de un año, yo estaré muy agradecido. Cuando aún no hace muchos años, Finney tenía el 97% de ellos. Pablo tenía el 100% y algo más. Tenía cientos, cientos más cientos. Uno fue salvo y él estaba tan lleno, hermano, que él fue y le dijo a alguien más. Él le dijo a alguien más y él le dijo a alguien más. Llegó a los millones porque ellos tenían algo. Ellos estaban en la palabra. 102. Hoy en día solamente pensamos en las grandes multitudes. ¿Qué es? Es una organización política. Si nosotros venimos y algún gran evangelista viene a la ciudad, ¿qué viene primero? Un grupo de hombres. Y si todos los metodistas, bautistas, presbiterianos, todos ellos hacen una pequeña observación que ellos, que él únicamente puede predicar esto y él no puede predicar eso, y él no puede predicar esto, pero él sí puede predicar eso. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Ellos van allá, las mujeres, yo estoy hablando de los pentecostales, las mujeres van allá al altar. Ellas empiezan a suplicar. Siempre he estado en contra de un llamamiento al altar. Vale más que lo diga. Yo no creo en ellos. No hay tal cosa en la Biblia. ¿Cómo puede algún hombre venir a menos que Dios lo llamare? Ustedes no lo pudieran apartar de eso. Ustedes no tienen que llamar a nadie si Dios lo ha llamado. El llamamiento al altar es una idea metodista. Eso es correcto. El llamamiento al altar, ellos lo tomaron. Dicen Juan, como yo, tú sabes, tu madre murió hace mucho tiempo. El hermano Branham imita a alguien llorando. Sí, hermano. Esa no es observación. Párrafo 103, por último. Hace unas cuantas noches tuvimos una exhibición en Usville de una mujer que trajeron en un ataúd. La pusieron en la plataforma en el edificio de la armería. Cientos de personas dijeron, corrieron al altar. El evangelio no es asustar, no es un sentimiento de dar lástima, es una conversión, de convicción. Observen a esas reuniones de esos grandes evangelistas y aún en mi pequeño ministerio humilde, no es, excluyéndome algunas veces, me siento avergonzado al salir. Es correcto. ¿Qué hacemos? Nos paramos y hacemos llamamientos al altar y los persuadimos. Muchachitas van allí al altar y todos vienen masticando chicle. Ven, ven, yo estoy yendo al altar. El hermano Branca imita. Estas mujeres van allí al altar con cabello cortado y caras pintadas. Pentecostales. Y entran y salen y dicen que hablaron en lenguas. Y nunca se dejan crecer el cabello y todavía hacen la misma cosa que hicieron antes. ¿Me dicen ustedes que esa es una conversión? Eso es burla de Dios. La Biblia dice que es un pecado y una vergüenza que ellos se corten el cabello. ¿Cómo puede una mujer con cabello cortado condenar a una mujer que tiene maquillaje en su cara? Vale más que lo oigan. La hora viene en la que el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Qué es lo que pasa? Estaba mal, porque nuestros modernos, así llamados predicadores, aquí con grandes multitudes y camisas almidonadas y organizaciones, saben tanto acerca de Dios de lo que sabe un hotentote tocante a los caballeros egipcios cuando llega. Ellos suben allá. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos. Esta lectura de este glorioso mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 104 al 110. Amén. Gloria, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje. Una verdadera señal
que es pasada por alto. Párrafo 104. ¿Qué si esas personas en Pentecostés hubieran subido allá y dicho: ahora bien, Jesús nos mandó que debiéramos subir aquí y que nos quedáramos hasta que recibiéramos poder desde lo alto? Ahora, hermanos, hemos estado aquí ya 9 días. Aceptémoslo por fe. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Nosotros salimos porque hemos estado aquí, hemos hecho lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Nunca hubiera habido ninguna experiencia. 105. Permítanme decirles algo. Yo sé que esto está en cinta, pero lo voy a decir de todas maneras. Escuchen, les voy a decir algo. Es una lástima la gente tratando de... Yo nunca he creído que el Espíritu Santo era sacudirse. Yo nunca he creído que el Espíritu Santo era... que la evidencia era hablar en lenguas o llorar o gritar. Esas son sensaciones emocionales. Yo creo que el Espíritu Santo puede hacer eso, pero el Espíritu Santo es deidad, tabernaculizándose. Y yo creo que un montón de gente que reclama tener el Espíritu Santo no sabe ni una cosa tocante a eso. Uno se encuentra con Dios. 106. ¿Cómo es que en el día de Pentecostés ellos dijeron, como al bautista hoy día, al presbiteriano y al metodista? Yo les pregunto, ¿creen ustedes que tienen el...? Oh, sí, lo aceptamos por fe. Por fe, nada. Eso no es. Es una sensación. A ustedes les gusta ver un atardecer y ustedes se paran y observan al sol ocultarse y lloran y lágrimas les corren. Eso no es Dios. Eso es emoción de algo que está en ustedes. Ustedes oyen de alguien que está enfermo o de alguien muriéndose. Y ustedes gritan y lloran. Eso no es Dios. Eso es emoción humana. Como Dios. 107. He visto a personas en un juego de pelota ponerse tan contentos que tartamudean y todo lo demás. No me digan a mí. Estamos en necesidad de un avivamiento de salvación. Y los pentecostales vienen, excitan a la gente y le dice que cuando habla en lenguas tiene el Espíritu Santo. Y algunos de ellos después viven toda clase de vidas. Escucha, hermano, en el día de Pentecostés no fue así. Ellos nunca dependieron sobre algunas lenguas ni nada. Mientras ellos estaban allí todos unánimes juntos, Dios descendió literalmente entre ellos. Ellos vieron sobre cada uno de ellos lenguas de fuego, así suspendidas sobre sus cabezas. Dios estaba allí. No era acéptenlo por fe, ni alguna emoción. Ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y luego salieron y empezaron a hablar en lenguas. Pero primero, ellos se encontraron con Dios. Ese es el problema hoy en día. La gente se pone excitada y entusiasmada, emocionada. Y no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es deidad, tabernaculizándose. Las palabras de ustedes son sus palabras. Déjenme decirles, lo que necesitamos hoy día es un llamado. Las personas entran, las mujeres como esas entran ahí, hablan en lenguas, salen de ahí y uno va a sus lugares a donde tienen sus iglesias. 108. Desearía que Billy estuviera sentado aquí. El otro día recibí una carta de por alguna parte de allá en la cual una mujer dijo: yo pertenezco a una cierta gran, la organización más grande de los pentecostales, una gran organización trinitaria. Y dijo: todas nuestras mujeres, hermano Branham, todas se cortan el cabello. Yo tenía cabello largo y negro. Ella dijo: a mí siempre me gustaba mucho
porque yo creía que era algo de parte del Señor. Dijo, yo nunca usaba maquillaje. Nuestra iglesia enseña que eso es anticuado. Dijo, cuando yo tenía mi cabello peinado en un rodete en la parte de atrás, ellos me dijeron, mírate nomás, traes una llanta desinflada en la parte de atrás. Y por el estilo, dijeron, estás cargando una llanta desinflada en la parte de atrás de tu cabeza. Y dijo, por fin mi esposo dijo, ¿por qué no te cortas tu cabello para que seas como el resto de ellas? Ahora yo tengo una carta contestándole a ella. Ella dijo, es verdad, yo escuché una de sus cintas, que el bautismo cristiano es en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, ustedes saben la respuesta que le voy a dar a ella, ¿no es así? Ajá, sí. Ella dijo, dígame, hermano Branham, yo estoy hambrienta. Yo quiero saber lo que he hecho. 109. Voy a decir, vergüenza le debería dar a ese marido descarriado de usted y ese grupo pagano con el que usted está adorando. Salid de en medio de ellos, ¿correcto? Dios no puede cambiar. Cuando Dios dice algo, Él lo dice en serio. A mí no me importa cuántos predicadores descarriados se quieran comprometer para adquirir una gran organización o grupo. Necesitamos salvacionistas, hombres que se paran y permiten a sus esposas hacer eso. Yo tengo muy poca confianza en su experiencia de que es cristiano, ¿correcto? Arrepiéntanse o perecerán. Dios mío. 110. Entran de ese modo, se unen a iglesias pentecostales, salen y nunca cambian ni un poquito, se quedan igual, nunca avanzan ni un poquito. ¡Oh, misericordia! ¿Qué es eso? Jezabeles modernas. Solamente hay una sola mujer en la Biblia que se haya pintado su cara y Dios se la dio a comer a los perros. Jezabeles modernas, arrastrando alrededor a sus Acad por el cuello. Cualquier hombrecito afeminado que permite a su esposa hacer eso, usar pantaloncitos cortos y cosas así, y salir ahí a la calle, y que viste en vestidos que se mira como la piel de una salchicha de tan apretada, apretada de esa manera, e ir, yo no digo eso como una broma, este no es un lugar para una broma. Esta es la palabra de Dios. Es verdad, correcto. Caminando por la calle con un vestido tan apretado, a tal grado que ella no puede caminar. Entonces algún hombre hace un comentario tocante a ella y ustedes quieren pelear con él. Ustedes deberían ser, necesitan una bofetada. Eso es correcto. Por permitirle a ella hacerlo. Eso muestra de lo que ustedes están hechos. Eso es exactamente correcto. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje, una verdadera señal que es pasado por alto. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 111 al 117. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto. Párrafo 111. Lo que necesitamos es el evangelio. Dios levanta a alguien en la escena que nos regrese a la palabra. Dios dijo que ni siquiera es algo decente que una mujer aún venga a la iglesia y ore con su cabello corto. Y una mujer que se corta su cabello, el hombre tiene el perfecto derecho de divorciarla. Ella es una mujer deshonrosa. La Biblia así lo dice. Ella es deshonrosa para su marido. Tal vez ella no lo sepa. Cualquier mujer que use pantaloncitos cortos es deshonrosa. Ella quizás no lo sepa, señora. Yo no la estoy tratando de lastimar. Yo la estoy tratando de salvar del lago de fuego, del infierno. Arrepiéntanse. 112.
Bueno, ustedes dicen, yo tengo el Espíritu Santo, y actúan de esa manera con Dios, tabernaculizados dentro de ustedes, el mismísimo Dios que mandó que ustedes lo hicieran. Bueno, ustedes dicen, yo hablé en lenguas, yo he visto a demonios hablar en lengua, yo los he visto en África beber sangre de un cráneo humano y hablar en lenguas e invocar el demonio. Yo he estado en campos de brujos y magos y donde ellos hablaron en lenguas y las interpretaron. Yo he visto que ponen lápices sobre la mesa y escriben en lengua desconocida y el hombre ir e interpretarlas. Y era verdad. No me digan acerca de lenguas. Ya tenemos muchos de esos ahora. Sin embargo, yo creo que Dios tiene una lengua desconocida. Yo creo que Dios habla en lenguas desconocidas, pero no depende en eso. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo el Espíritu Santo, nada soy todavía, aunque pueda trasladar montañas. 113. Mucha gente está tratando de decir, oh, este es un gran hombre de Dios. Ustedes deberían ver los grandes milagros. Bueno, los demonios van y hacen cosas así. Yo sé de brujas que van y cosas así. Una de ellas trae puesto un delantal, así, y ellos ponen dinero dentro de él. Y ella toma cabello de la parte de atrás de su cabeza, lo revuelve en la sangre y lo tira en... Y esas personas son, y personas sinceras están creyendo. No es ese hombre, es esa gente creyendo que se está acercando a Dios por medio de la bruja. 114. ¿Qué no dijo Jesús? Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, yo he tenido grandes campañas de sanidad. Esa no es una señal, es una señal que estamos en el fin. ¿Qué no dijo Jesús en Mateo, el capítulo 24? También como en el versículo 24, él dijo, se levantarán falsos profetas en los últimos días y mostrarán grandes señales de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los mismos escogidos. Pero los escogidos están parados en la palabra. Ellos saben lo que es una verdadera señal. 115. ¿Cómo puede un hombre que hace estas cosas, que niega la fe de Dios, decir que él es un profeta del Señor? ¿Cómo cree usted que un hombre, él tal vez sea un profeta, como aquellos que lo eran allá en los tiempos de acá? Dijo Safá, cuando Micaías se levantó, pero tenía uno allá que se paró en la palabra, Elías. En la palabra del Señor estaba escrito que acá llegaría su fin. Y la visión de Elías estaba de acuerdo con eso. Cualquier hombre que se llame a sí mismo espiritual o un profeta reconoce que toda palabra de esto es la verdad. ¿Cómo puede él ser un trinitario? ¿Cómo puede él bautizar en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo y decir que él está ungido con el Espíritu? ¿Cómo puede él enseñar a la gente ese error y todavía ser ungido con el Espíritu? No se puede hacer, es imposible. Me doy cuenta que eso no es popular, pero no queremos ser populares. Uno quiere ser honesto. 116. Ahora bien, Jezabel y Acab. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué las mujeres mantienen su cabello cortado y usan maquillaje y salen y se ponen pantaloncitos cortos cuando los hombres están pasando y cosas por el estilo? ¿Por qué lo hacen sus esposos? Porque ellos no tienen un verdadero profeta en su púlpito para decirles la verdad. Ellos le dicen, bueno, eso no importa, eso está bien. Ustedes no tienen que hacer eso. Ustedes, es la palabra del Señor. La Biblia dice que cualquier mujer que viste ropa de hombre es una abominación ante Dios. Dios no cambia. ¿Cómo puede él cambiar y permanecer Dios? Él es infinito. 117. Ellos necesitan un verdadero profeta que les diga que esa es una señal del fin. La Biblia dice que ellas la harían. Isaías, el capítulo 5, dice que las mujeres harían eso en los últimos días. Exactamente, así que ahí están ellas. Pero dice que tienen un profeta en el púlpito. ¿Tiene miedo a la palabra de Dios? No, él tiene miedo de la congregación. Oremos para que Dios nos envíe esa luz de la tarde. Esa luz del atardecer que nos envíe al que él nos prometió enviar, a la iglesia elegida que les dirá a ellos lo que es la verdad,
parado en la palabra de Dios, que las Jezabeles y Acabs, entonces eso los separará. Exacto. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos. Una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 118 al 124. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto. Párrafo 118. Recuerden cuando las mujeres empezaron a actuar así. Ahora solo regresen un poquito al pasado cuando ellas se empezaron a cortar su cabello y actuar de esa manera. Cuando las mujeres empiezan a actuar así, es en ese tiempo y en esa sazón que Elías en los últimos días debe aparecer en escena con la señal del tiempo del fin, con la señal del tiempo del fin, como lo fue en los días de Lot. ¿Ven? La señal del tiempo del fin, cuando las mujeres empiezan a actuar así. Ellas están actuando así ahora. Y es en ese tiempo que Eliseo debe aparecer en escena, escudriñando y llamando, reprendiendo y derribando. Correcto. Con la señal de Dios, respaldándole, avanzando. Él no va a llamar a un gran grupo. Observen. La Biblia dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. ¿Ven? Eso es correcto. Eso es exactamente correcto. Él tiene que ser rechazado por todos, menos de la manada pequeña, porque él es como Elías con sus 700 y como Juan con su pequeño redil. Sí. 119. ¿Pueden darse cuenta en dónde estamos parados hoy día? Tenemos que regresar al Pentecostés original. Tenemos que regresar a las cosas de Dios. Tenemos que regresar, hermano, hermana. No sean engañados en su experiencia. Estamos esperando esa hora. No solo se conformen con un espero que así sea. Yo creo que sí. Lo acepto por fe. No hagan eso. Ustedes encuéntrense cara a cara con Dios. Y ustedes sean llenos con el Espíritu. Y luego ustedes observen lo que sucede. Y si ese espíritu en ustedes es contrario a esta palabra, entonces ustedes dejen ese espíritu en paz. Vayan a recibir, oren para que Dios les dé un espíritu. 120. Cuando este espíritu se levante en el último día, será una advertencia contra aquellos que son falsos. ¿Ven? Porque Juan dijo, no penséis decir dentro de vosotros mismos que nosotros, que vosotros tenéis a Abraham por padre. Tenemos él, somos, nuestros padres eran metodistas, bautistas, presbiterianos o pentecostales. No penséis decir que vosotros sois hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No piensen que porque ustedes son pentecostales que ustedes van a ser expulsados. De ninguna manera. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso es exactamente correcto. Sí, Señor. Solo hablen la palabra de Dios en la certeza del último día. Su profecía es, si ustedes, 121. Permítame solo abrir aquí un minuto. Permítame mostrarle cómo podemos averiguarlo. Yo tengo muchas escrituras escritas aquí y solo me he estado refiriendo a ellas. Quiero leerles una de, primero tomemos Deuteronomio el capítulo 18 y nos daremos cuenta en un momento, solo antes que terminemos aquí para que yo les pueda leer esta escritura a ustedes. En Deuteronomio el capítulo 18, muy bien. Y veamos ahora el versículo 20 del capítulo 18, Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, plural, el tal profeta morirá. Eso es correcto. Espiritualmente muerto. El alma que pecare, esa morirá. Tenemos un solo Dios, no dioses. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? No ha hablado. ¿Cómo sabremos? Habrá muchos de ellos. ¿Cómo sabremos?
Este dice eso y otro dice esto. ¿Cómo? Uno dice esto y el otro dijo eso y demás. Ahora, fíjese bien, nosotros sabremos. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Si Dios no lo ha dicho, entonces no tengan temor de ello. Está bien, solo sigan adelante y olvídense de ello. ¿Ven? 122. Ahora, miren lo que escuchamos hoy en día. El credo de los apóstoles, el credo de los metodistas, el credo de los bautistas, el credo de los pentecostales, el credo, credo, credo. ¿Qué es un credo? ¿De dónde sacan eso? Yo reto a cualquiera que me muestre el credo de los apóstoles en la Biblia. Yo creo, no hay tal cosa. Si los apóstoles tuvieron algún credo al cual aferrarse, sería este: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿No ven en dónde estamos, amigos? Estamos en una condición terrible, que es una verdadera señal que es pasada por alto. 123. Ahora bien, ustedes son hombres y mujeres, la mayoría de ustedes, y son hijos de Dios. No lo pasen por alto. Recuerden que nosotros debemos tener estas cosas. Deben acontecer en este día, en esta hora en la que estamos ahora viviendo. Esta es la hora justo antes de la venida del Mesías. Debe salir un anuncio de parte de Dios. Permítame leerle eso a ustedes. Abramos a Malaquías. Es el último del Antiguo Testamento. Y escuchen lo que él dice aquí en Malaquías. Escuchen esto por un momento. Ahora, si ustedes se fijan, Malaquías 3 habla de la venida de Juan como Jesús dijo: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 124. Ese era Juan anunciando la venida de Jesús. Y él vino al templo exactamente lo que él dijo. El mensajero del pacto, el ángel que estuvo en el desierto con los discípulos, o mejor dicho, con Israel. ¿Creen ustedes que él era ese mensajero? La congregación dice amén. Bueno, él dijo: yo salí de Dios y yo voy a Dios. Ahora bien, ¿por qué se le dio a Pablo una enfermedad para mantenerlo apaciguado? Después de que Jesús había muerto y fue sepultado y había resucitado después de mucho tiempo, Pablo se encontró cara a cara con él en el camino a Damasco. Él dijo: yo salí de Dios y fui a Dios. Pablo miró hacia arriba y allí estaba una gran luz, esa misma columna de fuego. ¿Saben ustedes de lo que estoy hablando? La congregación dice amén. Era la misma columna de fuego y Pablo habló con él y él le contestó a Pablo. La gente no lo oyó a él. Ellos no lo oyeron, pero Pablo lo oyó a él. Él dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él dijo: yo soy Jesús. Ahora levántate y ve a la calle llamada derecha. Se te dirá lo que debes hacer. Yo tengo un profeta que vendrá allí para decirte lo que debes hacer. ¿Ven ustedes cómo? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos este glorioso mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Para continuar la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 125 al 131. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto, párrafo 125. Pablo fue derribado, fue bautizado e invocó al Señor y recibió el Espíritu Santo. Pablo dijo: yo tengo una enfermedad de la carne que me fue dada, un demonio, un mensajero del demonio que me abofeteé. Eso quiere decir
golpe tras golpe. Él se sentía mejor y luego le pegaba otra vez. Dijo, yo rogué al Señor 3 veces para que me lo quitase. Pero el Señor dijo, Pablo, bástate mi gracia. Entonces él dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, él tenía más por medio de la revelación que Pedro, Santiago, Juan o cualquiera de ellos. Él lo vio a él después que él había partido, quizás por 2 años o más, parado en una columna de fuego, hablando con él. ¿Cuánto más grande es hoy día? Son 2000 años después y él todavía vive. ¿Amén? 126. Él dijo, me fue dado para que no me enaltezca sobremanera, diciendo, ahora hermano, yo estoy por arriba de todos ustedes, ¿ven? Yo lo vi a él después que él resucitó de los muertos y hablé con él. Yo estoy para que no me exaltase, para que no me enaltezca sobremanera. Hubo algo que se me fue dado para mantenerme humilde. ¿Ven? Sí. Él fue el que les dijo que fueran bautizados de nuevo en el nombre de Jesús. Dijo, si un ángel del cielo. Él dijo, yo no fui a sus escuelas por donde hayan estado. Dijo, yo no subí a Jerusalén enseguida. Hasta después de 14 años, dijo, yo fui a Egipto, allá a Asia. Y él consultó al Señor. Estuvo allá como 3 años estudiando el Antiguo Testamento, viendo que todo cuadraba. Cuando él regresó, 14 años después, se encontró a Pedro y a ellos y tenía el mismo evangelio. Bautizaba de la misma manera y hacía la misma cosa. ¿Amén? Él sabía que eso era correcto. Sí, Señor. 127. Escuchen ahora Malaquías, aquí en Malaquías 3. Ahora, si pudieran, déjenme aclararles esto a ustedes. Yo creo, abramos rápidamente ahora en Mateo el capítulo 11 y veamos si yo tal vez tenga esto equivocado. Yo creo que lo tengo. Quizás tenga que mirar primero para ver Mateo 11. Veamos, empiecen. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan que él estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El ojo de águila de Juan se le empañó allá en la cárcel, ¿ven? Respondiendo Jesús le dijo a él, id, haced saber a Juan las cosas que vosotros oís y veis. Juan es un profeta, y si él se entera de esto que está aconteciendo, él sabrá quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Ven? Él dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y todas las denominaciones están juntas. No dice eso, ¿verdad? No, no dice eso. Dice, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Allí está la señal, observen. Mientras ellos se iban, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahora observen. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, avergonzado de mí. Bienaventurado es el que no sea avergonzado de mí. ¿Ven? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Fíjense bien ahora en este profeta. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, Juan, oh no, generación de víboras en la grama. Él le dijo a aquellas denominaciones, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No comencéis a decir, nosotros pertenecemos a esto y aquello, porque Dios puede levantar hijos de estas piedras. Oh, hermano, él no era una caña sacudida por el viento. ¿Una caña sacudida por el viento? Oh, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Que se tiene que cambiar de su ropa 2 o 3 veces mientras él está predicando? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas,
En las casas de los reyes están. Ellos son los ministros que salen y besan a los bebés, ustedes saben, y casan a los jóvenes, y van a la escuela y dan pláticas intelectuales. Y ustedes saben todas esas cositas afeminadas, ¿ven? ¿Ven? Aquel no sabe ablandir una espada de dos filos aquí en la línea del frente. ¿Qué salieron a ver? ¿Algún hombre así? Él les está preguntando, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Escuchen, sí os digo, y más que profeta, sí señor. ¿Qué era él? Dijo, más que un profeta. Él era algo más que profeta, él era el mensajero de esa edad. ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz para preparar el camino delante de ti. Ahora miren aquí en Malaquías 3, he aquí, yo envío mi mensajero delante de mí. 128. Observen, ahora Malaquías 4, permítanme leer esto. Él va a venir otra vez. He aquí, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios. Eso es hoy día. Yo camino por la calle y veo a esas personas. Uno les puede hablar y ellos se ríen de uno, hacen burla de uno. Yo pienso, ¿qué es esto? Y el otro día yo iba caminando por la acera de la cuadra aquí. Yo estaba platicando con unas personas y ellos solo dijeron, ¡ah! Y siguieron su camino. Algo me dijo, ellos son despojo atómico. Pronto van a ser cenizas esparcidas sobre la tierra. Déjalos en paz. Tú hablaste lo que te correspondía. Prepárate y sal de aquí. Aleluya. Yo no debiera haber dicho eso. Me supongo. Prepárate. Ciñe tus lomos. Yo te estoy llamando. Esa es la razón que estoy esperando. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Eso es exactamente lo que será. ¿Qué pasa cuando algunos de ustedes campesinos, cuando un gran fuego llega a un campo de trigo, cuando solo es rastrojo, solo se queda arrasado en cenizas? Eso es lo que pasará cuando golpee. Viene el día que los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No quedará nada de ellos. Mas a vosotros, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese es el milenio. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, saliendo en el milenio la ceniza de los malos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahora escuchen atentamente, estamos cerrando. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora bien, ese no podía haber sido Juan, no podía haber sido porque el mundo hubiera sido destruido en ese entonces. Pero aquí él dijo en Mateo 3 que él enviaría un mensajero delante de él. Y Jesús dijo, ese es el Elías que iba a venir a preparar el camino delante de mí. Pero antes que estalle esta gran bomba atómica, yo les enviaré a Elías, el profeta. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Párrafo 129. Profetizado para este día. Ahora ustedes dicen, oh, Elías, ese iba a ser Juan. El mensajero del pacto era Juan. Verdaderamente, eso es exactamente correcto. Jesús así lo dijo y lo verificó aquí mismo. Ese es el del que yo hablé. Pero ustedes ven que no podía ser el Elías que iba a venir. ¿Ven? No podía ser él, porque, ven ustedes, si hubiera sido él, entonces la profecía hubiera estado incorrecta. La tierra no fue destruida ya en ese entonces, ¿sí? Pero antes que venga el día de Jehová grande y terrible, yo os envío a Elías y él restaurará,
Fíjense bien en su primera venida, el corazón de los padres hacia los hijos. Eso es lo que él hizo primero, trajo el mensaje de la nueva dispensación, la venida de Cristo en ese entonces, separando a los antiguos padres ortodoxos de aquella fe ortodoxa hacia una nueva fe que apenas había nacido. Entonces, cuando él viene la segunda vez y el corazón de los hijos hacia los padres pentecostales, el mensaje original, párrafo 130. Ahora, vayan aquí a Apocalipsis 3 y ustedes lo verán allí mismo otra vez. Así que está profetizado. Estamos en el tiempo del fin, mi hermano. Eso es correcto. Igual que los 400 profetas contra Micaías, ellos dicen, estamos en ese último día, lo sabemos. Los falsos profetas muestran señales falsas, uniéndose a denominaciones. Ellos dicen, vengan y únanse. Unámonos, ustedes vengan y únanse a nuestra iglesia. Traigan sus cartas de membresía. Abriremos esta mañana para que ustedes transfieran sus cartas de membresía de esa iglesia a esta. ¡Oh, tonterías! ¡Qué bien les hacen sus membresías si ustedes no tienen una herencia en el cielo! ¡Olvídense de eso! Párrafo 131. Los falsos profetas mostrarán señales falsas, pero observen, los profetas verdaderos se quedarán con la palabra de Dios. Las señales verdaderas producirán la palabra verdadera de Dios a una iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera recibirá la palabra y se regocijará con ella. Cuando a la manada pequeña le será concedido en los últimos días, la cual será un remanente de los gentiles que será llevada. Cuando Jesús vino, no hubo más que unos pocos allí que creyeron. El grupito de Juan era el que creía. Jesús continuó con ellos a partir de ese entonces. Los hizo sus discípulos y prosiguió con ellos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 12 de noviembre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 132. Dice, cuando la destrucción llegó, cuando el tiempo de Noé llegó, él fue una señal, y él metió a la gente en el arca. Cuando Elías vino, él sacó a la gente de la confusión en la que encontraba. Cuando Juan vino, todos los profetas fueron señales, 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 señales. Y él nos prometió una señal en los últimos días. En los últimos días habría una señal. Es una señal ignorada. La gente no lo ve. Ellos solo pasan por encima de ella y la dejan ir. Hermano, hermana, no se una a la iglesia. 133. Permítame decir esto ahora para terminar. Si ustedes solo han tenido una experiencia con alguna emoción, alguna sensación, no dependan de eso. No lo hagan. Amada gente, ustedes son, yo les estoy hablando a la gente. Yo oí al pulsar de las grabadoras allá atrás en ese momento. Yo le estoy hablando ahora a la iglesia. Ven, escuchen. Ustedes no, yo digo muchas de esas cosas algunas veces de esta forma para que las personas escuchen de otras tierras lejanas. Amén, aleluya. Quédense con Dios para que obtengan su verdadera señal. Ustedes la verán. Estará todo alrededor de ustedes, pero millones pasarán al lado de ella y no lo verán. Cuando Jesús vino, no lo conocieron. No reconocieron a Elías. ¿Saben ustedes lo que ellos dijeron cuando Elías fue arrebatado? Ellos no creyeron ese disparate. Dijeron, son tonterías. Los propios niños de la ciudad donde él vivía, donde predicaba, hacía señales y maravillas en esa misma región. Cuando salió ese sobresalto, no podemos encontrar a Elías. El Señor lo arrebató en un torbellino. Ellos se rieron de tal cosa. 134. Allí venía Elías, Eliseo con las mismas señales sobre él, un tipo de Cristo y su iglesia. Ahí venía Elías, Eliseo con las mismas señales que Elías tenía. Venía haciendo eso. Aún los niñitos lo siguieron, diciendo, viejo calvo, ¿por qué no subiste como Elías? ¿Ven lo que pasó con esos niños irreverentes?
Hoy día ellos se ríen y se burlan. No se preocupe, hermano. El juicio está almacenado en los cielos. Ahorita mismo. Escrito en la faz de todo. Palabras no claras. América. Eso es correcto. El juicio está almacenado en los cielos. Toda la ira del Dios Todopoderoso. 135. Aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No acepten una sensación, no acepten una emoción, no acepten nada hasta que se encuentren con Dios cara a cara y permitan que el Espíritu de Dios entre en ustedes. Él llenará su corazón y alma con poder, amor y ardor. Dios, ayúdame a encontrar un lugar para allí en alguna parte en los siguientes días y allí permanecer hasta que yo vea qué es lo siguiente que debo hacer. Hemos esperado mucho tiempo. Yo he esperado mucho tiempo. Recuerdo estando cortando el césped en mi patio trasero. Cuando yo construí esta casa aquí, el Señor me llamó. Mi esposa lloró porque ella no quería dejar a su madre. Dijo, quizás no cuidarán de ella bien. Dijo, no, también tengo una madre anciana. Un día estaba sentado allí cortando el césped. Yo me senté, tan claro como se puede oír. Yo oí una voz que vino y dijo, sepárate, entonces yo te bendeciré. Dije, Señor Dios, hazme feliz aquí. Tú ves el aprieto en el que estoy. Todas esas cosas ya no existen ahora. Mamá Bori está en la gloria. También mamá Branham. ¿Qué hago ahora, Señor? 136. El juicio va a azotar a este país uno de estos días. Hay otras naciones que no han oído el Evangelio. Hay lugares. Hagan lo que ustedes hagan. No se olviden de mis palabras. No dejen que esta ancla, que Dios tome una pluma de hierro y las grabe en el corazón de ustedes para que no se les olviden. No se les olviden. Así dice el Señor. Regresen a Dios con todo su corazón. Regresen. No dependan de una emoción, en sensación, ni en cualquier otra cosa. Busquen a Dios con todo lo que está en ustedes hasta que algo les suceda que los haga que se quieran corregir, que quieran ser piadosos. Ustedes teman a Dios. Ustedes quieren vivir correctamente. Hagan eso. No se los olvide porque estamos en el tiempo del fin. Ahora recuerden, estamos en el tiempo del fin. Y recuerden esto mientras termino para orar en un momento. No se les olvide. Escúchenme, tabernáculo. Si esta cinta todavía se está grabando, escúchenme, mundo. ¿A dónde irá? Se levantará una señal, una verdadera señal. Quizá ya se ha levantado y está siendo pasada por alto. Una verdadera señal que Dios siempre ha dado que es pasado por alto. 137. Oremos. Jesús de Nazaret, al igual que esa gran voz, habló allá ese día hace unas cuantas semanas parado al lado. Mientras yo iba cruzando por encima de ese tronco alrededor del árbol, y ese espíritu que descendió a través de la cima de esos árboles y dijo, Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo. ¡Oh Dios! En esta roca me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza. Todos los otros terrenos son arena movediza. Por unos 30 años, Señor, yo he clamado por todo este valle aquí. Ese mensaje, yo no me he desviado ni una pulgada de él desde donde yo empecé. Justamente el mismo mensaje, la misma cosa, llamando a la gente a que regrese. No a una sensación, sino a una experiencia de encontrarse con Dios y de nacer de su espíritu. Oh, ¿qué quedará sino juicio? Esos que están rechazando ese mensaje, Señor, no les quedará nada más. Tú has cumplido tanto tu palabra para declarar las señales del último día y para probar infaliblemente que tú eres Dios y que estamos aquí, aun cuando oímos hoy día a todos los grandes evangelistas en las regiones clamando y la capital de nuestra nación y otras naciones están señaladas y el temor surgiendo. Y cuando oímos de estos grandes hombres, aún hasta en Francia, predicando que la primera bomba caerá en Louisville, Kentucky, por cientos de millas arrasará la región. ¡Oh, Dios! Ellos tuvieron una oportunidad para oír, pero no quisieron oír.
Lo han publicado los periódicos, los anuncios de la iglesia, la televisión, la radio. No hay excusa. Entonces, Señor, tú dijiste, todo lo que el Padre me da, vendrá, y ninguno puede venir si el Padre no lo trajere primero. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 139 al 145, la oración de este glorioso mensaje. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto. Párrafo 139. Ahora, Padre, yo te pido en esta oración por mí mismo. Aquí estoy llegando ahora a ser un hombre anciano. Y yo no sé cuántos días nos quedan, Señor. Quizás nos queda aún el día de hoy. Pero sea lo que quede, Señor, y lo que quede en mi vida, oh Dios, ¿es posible que tú lo puedas tomar y hacer algo con ello para tu gloria? Oro primero por mí mismo, Señor, que tú me des tu voluntad. Permite que tu voluntad sea hecha, Señor, sea lo que pudiera ser. Yo quiero que sea dicho en aquel día cuando yo te venga a encontrar, bien hecho. Si es grande o si es pequeño, sea lo que está en tu gran corazón para mi vida, Señor, heme aquí. Envía un ángel con un carbón encendido y limpia nuestros labios y santifícanos, Señor, para la última gran cosa que está preparada para azotar la tierra. Permítenos ser una voz clamando en el desierto de pecado. Prepárense para encontrarse con Dios. 140. Esta pequeña iglesia, estas personas que vienen día tras día y manejan cientos de millas, oh eterno y amoroso, y que nunca olvida una obra, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que levantó a Jesús de los muertos, y ahora Él está a la diestra de la majestad en lo alto. Dios, tabernaculizado, en carne, bendice a esta gente, a quienes yo bendigo en tu nombre. Que ellos siempre recuerden y sepan que hay una señal del fin. Yo pido que tú se la des a otros y los hagas ganadores de otros en su trabajo, en donde quiera que pudieran estar, en las esquinas de las calles, en las gasolineras o en donde quiera que pueda ser, que testifiquen en la tienda de comestibles y al lechero, en donde quiera que pudiera ser, Señor, si algo advierte su corazón, que ellos sean un testigo, que ellos vivan vidas tan piadosas y santificadas hasta que sean cartas escritas, leídas por todos los hombres. 141. Dios, bendice a nuestras mujeres, oh Dios. Yo pido que tú les permitas que se laven sus caras si ellas no lo hacen. Quítales ese maquillaje de Jezabel de ellas. Permíteles tener sobre ellas la suficiente audacia de cristianas y el suficiente espíritu de Dios para que sepan que no deberían usar esa ropa inmoral que ellas usan. Que permitan que su cabello les crezca como damas, porque está escrito en la Biblia: precioso en los ojos de Jehová es ese renuevo. Los sobrevivientes de todas estas cosas que viene en los últimos días. Será para gloria en los ojos de Dios. Como el profeta lo ha predicho, Dios, concédelo. No hay nada más que yo pueda hacer. Yo he clamado con mi voz año tras año, Señor, y a menos que tú te muevas ahora, no hay nada que yo pueda hacer. Yo pido que tú lo hagas, y yo sé que tú lo harás, porque tú lo prometiste en tu palabra, y ahí es en donde yo me paro. Yo solo puedo dar testimonio, Señor, y ninguno puede venir a si tú no le trajeres, y todo lo que el Padre ha dado vendrá. Yo tengo esa seguridad que cuidarás de tu palabra. 142. Bendiciones. Señor, bendícenos, Señor. Si hay de aquellos aquí que solo están dependiendo en una sensación, tal vez han gritado,
Tal vez tienen el Espíritu Santo. O nosotros no consideraríamos eso, Señor. Porque hemos visto a la gente gritar en los juegos de pelota. Hemos visto a la gente gritar en diversiones mundanas. Hemos visto a aquellos estar tan contentos al grado que lloran, bailan en el piso y todas esas cosas. Ese no eres tú, Dios, sino encontrarte a ti y hablar contigo. Y tú contestes, eso es lo que queremos, Señor. Oh, yo te pido, Dios, en este mismo momento que tú envíes ese Espíritu Santo en el edificio, en este humilde lugar. No hay un lugar digno al cual Él venga, pero yo pido, Dios, que a tu propia manera, que tú lo envíes ahorita mismo al edificio, convence a las almas. Como yo dije hace rato, Señor, quizás puse una piedra de tropiezo en el camino de alguien acerca de estos llamamientos al altar, suplicando y persuadiendo a la gente a que vaya al altar. Y cuando regresamos al siguiente año, encontramos que son dos veces más hijos del infierno de lo que eran para empezar. ¿Cómo pueden venir excepto que tú los convenzas y les des convicción, el gran Espíritu Santo? Y yo te pido, Señor Dios, que si ese pecador, hombre o mujer, muchacho o muchacha, está en este edificio esta mañana, que el Espíritu Santo venga con tal poder de convicción, a tal grado que las lágrimas corran por sus mejillas y goteen dentro de su alma, Señor, que de lo profundo de su corazón crean y acepten a Cristo. Concédelo, Señor. Ellos no necesitarán altar, su alma será su altar. Concédelo, Señor. Entonces ellos vendrán a ti completamente de corazón y dirán, yo ahora quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, de los que me he arrepentido. Concédelo, Señor. Llénalos con el Espíritu Santo. 143. Danos evangelistas en el mundo hoy día. No aquellos que persuaden y atraen y hacen hijos denominacionales. Dios, tú mismo, levántate algunos hijos. Tú mismo, levántate algunos hijos. Haz que la gente ore, Señor. Yo estoy pensando de la casa de Cornelio. Nunca le había acontecido antes a un gentil, pero ellos estaban ayunando y orando. Y cuando ese hombre de Dios, ese profeta, se paró allí y mientras él hablaba esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra. Amén. Dios concede ese tipo de reunión. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, oh Dios, ellos estaban listos. Ellos estaban ayunando. Ellos estaban esperando. Ellos eran sinceros. Ellos no solo estaban esperando, ellos estaban esperando hasta aquellos apóstoles, esperaron hasta que Dios descendió entre ellos y lo pudieron ver a Él y hablar con Él. Amén. Ellos salieron con corazones que incendiaron el mundo hasta tostarlo. Ellos eran valientes y se pararon en medio de lugares donde pudiera haber significado que se les cortara sus propias cabezas. Ellos dijeron, es justo que nosotros los obedezcamos a vosotros o a sus organizaciones o a su denominación de hombres o obedezcamos a Dios. Allá vosotros. Y directamente, tan pronto como a ellos se les dejó ir, salieron y predicaron de nuevo el nombre de Jesucristo. Oh Dios, danos eso, Señor. 144. Levanta a este hombre del que tú nos estás hablando en las Escrituras. Úngelo, Señor. Yo pido para que él venga. Envíalo, Señor. Oh Dios, nuestros corazones hambrientos están clamando. Envíalo, Señor. El que volverá a la gente de nuevo a la fe de los padres, que los alejará de estos títeres denominacionales para que entren en una verdadera experiencia con Dios, como ellos
la tuvieron en Pentecostés. Otra vez una verdadera iglesia ardiendo, con el mismo mensaje, la misma fe, la misma doctrina, la misma Biblia, el mismo Dios, con las mismas señales. Levántanos un profeta, Señor. Amén. 145. Sana hoy a los enfermos entre nosotros, Señor. Ay de aquellos aquí que están necesitados. Yo pido por ellos, Padre. Yo he sido tan extenso esta mañana esperando y aquí están sentados de aquellos. Una noche, mientras el apóstol Pablo estaba predicando toda la noche, un joven se cayó del edificio y se mató. Él se había dormido. Él no lo quiso hacer, pero él se durmió y él se cayó y su vida se le fue. Y el apóstol oró y la vida regresó de nuevo a él. Oh, Señor Dios, hay muchos aquí que han caído en enfermedades y mientras hemos esperado mucho, más tarde de la hora para despedir a la iglesia, hay aquellos que están enfermos. Oh, Dios, permite que ese poder, ese Espíritu Santo que viene personalmente en una columna de fuego, quien Él mismo se declara y se da a conocer quién es Él y le creemos a Él. Que Él mismo envuelva hoy a toda persona aquí, sana a los enfermos, llena con el Espíritu, da liberación en toda forma, Señor, de lo que tenemos necesidad. Satura nuestros corazones con fe, Dios, con una fe imperecedera, con una fe sin compromiso de que tenemos, así dice el Señor, concédelo, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la oración del profeta de este mensaje. Una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 146 al 152. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Una verdadera señal que es pasada por alto. Párrafo 146. Es tu pueblo, sus siervos y el diablo no tiene dominio sobre nosotros. Él ni siquiera nos puede destruir cuando este tabernáculo sea destruido. Porque si este tabernáculo terrestre es destruido, tenemos uno ya esperando. Él no nos puede hacer ningún daño, porque todo lo que es nuestro enemigo es tu enemigo. Porque somos tuyos, fuimos comprados con el precio de la preciosa sangre de Jesús. Por lo tanto, ustedes, demonios que han ligado a esta gente con enfermedades, yo les ordeno en el nombre de Jesucristo que salgan de todos ellos. Como un siervo de Dios, afirmando que esta palabra es la verdad, ustedes déjenlos. Ustedes no tienen derecho. Todo lo que ustedes hayan reclamado fue cancelado en el Calvario. Y ya no los pueden retener por más tiempo. 147. Ahora, Dios dale a todo hombre y mujer, muchacho o muchacha, aquí, fe para creer eso. La palabra ha sido hablada. Si tú dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, la oración de fe salva al enfermo. Lo que dices te será hecho. Sabemos eso. Tenemos esa confianza en Dios. Si tenemos fe, si Dios está viviendo en nosotros, entonces creemos eso, y yo sé que es así es, Señor. Así que concédelo hoy para sanidad y salvación, o mejor dicho, yo debía haber dicho, o debería haber dicho, primera salvación y luego enfermedad. Concédelo, Señor, porque el alma tiene más valor que el cuerpo. Pero aquellos que algunas veces su alma es salva y este cuerpo todavía le pertenece a Satanás, él sabe que él lo tomará en tiempo del fin. Él lo aplastará y hará que los gusanos de la tierra se arrastren en él y se lo coman. Pero él nunca tocará esa alma porque es el precioso tesoro de Dios. Y a través de esa vida, como la que sale de la hoja y regresa a Dios, quien se la dio, saldrá en la siguiente época con un cuerpo nuevo que Satanás nunca podrá tocar. Tampoco la vejez ni cualquier otra cosa alguna vez lo podrá tocar. Será un cuerpo glorificado. Estamos esperando eso, Señor. Bendice a tu pueblo ahora. Son tuyos y yo los encomiendo en tus manos.
Yo pido esto en el nombre de Jesús. 148. Un hermano profetiza. Gloria. Esa no es mi palabra, esa es su palabra. Oh, lo que necesitamos en esta hora en la que estamos viviendo, ¿no entienden, amigos? Que Dios no viene a grandes celebridades. Él habita entre los humildes, las pequeñas cosas humildes. Quizás ustedes no se dan cuenta que es lo que está aconteciendo ahorita mismo, qué es lo que se está moviendo dentro de este edificio, qué es lo que se está moviendo entre este pueblo ahorita mismo. Porque el Espíritu dijo temprano, antes que yo dijera algo, por medio del hermano Higgy Bottom, fíjense bien este mensaje, porque yo lo he traído o algo así, para advertirle de esta cosa que viene. Miren lo que aconteció. 149. Algunas cosas, las escrituras que tenía escritas aquí, ni siquiera las toqué. Me salí completamente de ellas. Yo fui dirigido allí por el Espíritu Santo. ¿Ven? Algunas de las escrituras, ni siquiera las toqué. Simplemente me salí a otra cosa completamente. De vez en cuando, escuchando algo venir, abría y hallaba en donde estaba. El Espíritu hablando en toda dirección ahora. Oh, pueblo, sean honestos, sean sinceros. No traten de depender en, ¿ven? Ustedes están buscando algo grande y brillante. Cuando todos los profetas, aún David dijo que en la venida del Señor todo monte sería bajado y los lugares bajos serían alzados. Dijo que los montes saltarían como carneritos y que todas las hojas darían palmadas de aplauso. Bueno, ¿qué pensaba la gente que iba a hacer eso cuando Jesús vino? ¿Qué de hecho aconteció? Un humilde predicador que no tuvo educación a los 9 años de edad fue al desierto, no para ser entrenado por hombre, sino para ser entrenado por Dios. Salió y se paró con un pedazo de piel de oveja envuelta alrededor de él, con vello por toda su cara, velludo por todos lados, y el cabello colgándole por su cuello, viviendo de langostas allá en el desierto. Esos son saltamontes, langostas silvestres y miel. Cuando él vivía en el desierto y vino y se paró en las orillas y proclamó la venida del Mesías. Y el Mesías llegó caminando, un hombre ordinario entre la gente, y fue bautizado. 150. Y todos los profetas declararon que era una de las cosas más grandes que haya acontecido. Y sí lo era. ¿Ven? Ellos buscaban que aconteciera algo grande y brillante. ¿Ven? El Espíritu Santo no brilla, Él resplandece. El brillo es del mundo, el resplandor es de Dios. Resplandece sobre mí, Señor, es mi oración. Humíllame, tómame, moldéame y hazme, Espíritu del Dios vivo. Muévete frescamente en mí, moldéame, hazme, hazme tuyo, Señor, solo tómame. Yo estoy muy consciente que el Espíritu de Cristo se está moviendo por todo este edificio. Aquí esta mañana, el Dios que juzgará el mundo está aquí ahorita mismo, tan cierto como estoy parado en este púlpito. Ha habido 1, 2, 3 predicaciones de ello, de la palabra, exactamente lo que dice la Biblia. ¿Lo oyeron ustedes callarse en ese momento después de eso? 1, 2, 3. Todo en orden espiritual, todo en orden escritural. Oh, abran sus corazones y entiendan. Oh, qué momento. ¿Qué pudiera acontecer en este momento? 151. Ellos estaban en un aposento alto, todos unánimes esperando. Pues los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Alzarán sus alas como águila. No solo vayan al altar y digan, Señor, lo siento por mis pecados. Yo ahora acepto por fe que he recibido el Espíritu Santo y se vayan. Los que esperan en Jehová por semanas, días, sea lo que sea, renovarán sus fuerzas, alzarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Enséñame, Señor, enséñame a esperar. Esperen en el Señor. 152. Día y noche, constantemente. Ana estaba en el templo constantemente orando, día y noche. Cuando trajeron a Jesús, ella pasó por todo el edificio, estando ciega.
caminó por ahí, una mujer ciega puso sus manos sobre él y bendijo a Dios, porque en su ceguera física, en su espíritu, ella fue inspirada por el Espíritu a ir hasta donde él estaba. Allí Simeón, esperándolo a él atrás en el cuarto de oración, allá atrás sabía que él tenía una promesa del Espíritu Santo que él no moriría. Un anciano de 80, cerca de 90 años, y él fue y dijo a la gente abiertamente, yo no veré la muerte antes que yo vea al Mesías. Y en ese mismo momento un pequeño bebé, ¿qué era él? No era una celebridad, con todos los guardas parados en la atención cuando trajeron al Mesías envuelto muy delicadamente y bellezamente y hermosamente y francamente y perfumado como los pequeños bebés quienes iban a ser dedicados, sino que una madrecita de la que se había hablado mal, dijeron que ella había tenido un bebé fuera del santo matrimonio, envuelto en pañales de yugo de buey, envuelto en él, caminando a través del edificio, y todos mantenían su distancia de él. Pero ahí venía ese pequeño grupo, Ana era una, Simeón era otro, caminando por la fila, no sabiendo cuándo él iba a partir. Lo miró a él y levantó sus manos y dijo, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ven. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Para concluir este glorioso mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 153 al 161. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto. Párrafo 153. Nada de gran brillo, sino un resplandor. Y aunque fue contradicha, era una señal. Y hoy día es una señal que es contradicha. No tiene cooperación. Es contradicha y es llamada de todo. Pero es una señal que es pasada por alto. Una señal que es contradicha. La Biblia habla de eso. Una señal que será contradicha. Recordemos esto mientras. Nunca permitan que este mensaje muera de sus corazones. Hagan lo que hagan, no permitan eso. Ustedes mediten esto día y noche y oren día y noche para que Dios levante su testigo ahora. Estamos listos para que, porque yo creo que pronto el tiempo no será más. Estamos llegando a 154. ¿Cuándo será, hermano Branham? Yo no sé. Quizás sea hoy, quizás sea mañana. Si no es hoy, lo estaré buscando mañana y quizás sea este año, el próximo año, en 10 años, quizás en 30 años. Yo no sé cuándo será, pero yo les digo que de aquí en adelante estén ustedes preparados cada minuto y no acepten solamente algo ordinario. No hagan eso. No descansen día y noche hasta que ustedes hayan hablado con Dios. Manténganse apartados de fanatismo. No se exciten en emoción. No hagan eso. Eso es lo que produce tantas cosas radicales y hace a la gente que tenga miedo de ello. ¿Ve? Es debido al fanatismo radical. No acepten eso. De ninguna manera. Ustedes quédense allí mismo hasta que ustedes hablen con Dios. Después de todo, es su alma. Ustedes son los que van a pasar la eternidad en el más allá. Y ustedes estén seguros que ustedes no únicamente se saluden de manos y digan un credo o acepten algo por fe. No hagan eso. Ustedes hablen con Dios. Dejen que Dios hable con ustedes y fíjense bien lo que sucede con ustedes. Fíjense bien en sus deseos y lo que sucede. Entonces ustedes sabrán si hablaron con Dios o no. A ustedes que han creído en Él esta mañana, a ustedes que yo dije acerca de los llamamientos al altar, ¿saben ustedes cómo lo hicieron en la Biblia? Todos los que creyeron en el Señor fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Si ustedes no, nosotros nunca tuvimos llamamiento al altar. Ellos nunca hacían que la gente viniera al altar. Cuando ustedes hacen eso, ustedes obtienen de todo. Ahí está un hombre que viene al altar de aspecto arrogante y se arrodilla.
porque alguien lo trató de atraer. Ustedes tendrán el doble de dificultad para traerlo alguna vez de nuevo. ¿Ven? ¿Y qué hacen ustedes? Obtienen de todo. Y Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Quédense con esa palabra. Dios hará lo demás. Eso es correcto. Dios hará lo demás. Dios los bendiga. Yo los espero ver a ustedes de nuevo esta noche. Yo espero que cada uno de ustedes que pueda. Yo sé que muchos de ustedes no pueden regresar. Yo vendré esta noche para oír a mi hermano, si es la voluntad del Señor. Yo no quiero quitar dos de los mensajes de él. El hermano Neville es un hombre dulce de Dios. Y yo sé que cuando yo lo oigo predicar, yo sé que proviene directamente de su corazón. Yo sé eso. Y el hermano Neville, como él dijo la otra noche con ese comentario, dijo que yo hice un comentario. Algún día yo lo bautizaré a él en el nombre de Jesús. Lo bauticé porque yo vi la sinceridad y la honestidad en él. Yo sabía que si alguna vez pudiera ser dado a él y viera que si él pudiera verdaderamente verlo a sus ojos, se le abrieran. Entonces él lo recibiría. Yo esperé y le dije a la iglesia, no se preocupen, ese predicador metodista vendrá de seguro. Y aquí está él hoy, un pastor del tabernáculo, tan sólido en la obra como puede ser en el mensaje. Él cree a Dios. Y yo sé que cuando oigo algo que proviene del hermano Neville, yo sé que es genuino, que proviene de Dios, porque él es ese tipo de hombre. Yo he puesto mis manos sobre, se ha orado por sus pañuelos que están aquí. Confío que cada uno de ustedes ha recibido una bendición de Dios. Confío que Dios está en su corazón. Nosotros no venimos aquí para recibir una bendición de Dios, tanto como venimos aquí. Todos los días que respiramos un respiro, recibimos una bendición de Dios. La razón que venimos aquí es para una corrección, para cortar, para circuncidar nuestros corazones y para venir delante de Dios y para creer a Dios con todos nuestros corazones. Recuerden la palabra de Dios y no se olviden y no fallen en ver una verdadera señal enviada por Dios. Y luego voy a entregar el servicio al hermano Neville y que él diga lo que desee decir. El hermano Neville le habla al pueblo. Uno no podría pedir algo más dulce, pudiera, de un verdadero hermano, la razón que yo, ven amigos, yo sé que ustedes me aman, ustedes aman al hermano Neville, ustedes aman a todo el pueblo de Dios, nos amamos unos a otros. Si alguna vez hubo un tiempo que nos deberíamos amar más unos a otros, es hoy día. Deberíamos estar tan unidos, hermano, que nosotros solo seríamos más que verdaderos hermanos y hermanas de sangre. Ese es el amor que debería estar en nuestros corazones, el uno por el otro, reverencia y respeto a lo máximo. Y a mí me gusta eso, a mí me gusta esa cosa verdadera. Y escuchar al hermano Neville y al hermano Higwin Botan, hermano, creo que ese era el hermano Fung, ni siquiera sonaba como él, que dio ese mensaje allá atrás. Esos provinieron de Dios, esos mensajes, amigo, verdaderamente sí provinieron de Dios. Cualquiera que tiene discernimiento espiritual sabe eso. Pero aquí está lo que es. Al venir, yo amo al hermano Neville tanto al grado que pienso esto. ¿Ven ustedes? A mí no me gusta decir nada a menos que yo verdaderamente tenga algo de Dios para decirles. ¿Ven? Y esto vino a mi corazón hace como 2 o 3 días y no tuve la oportunidad de repasarlo hasta noche y repasé algunas escrituras. Esa es la razón que yo vine a darlo. Ya no está en mis manos ahora, ¿ven? Lo que sea que ustedes hagan con él, eso dependerá de ustedes. ¿Ven ustedes? Pero ya no está en mis manos. Para el hermano Neville y yo, sencillamente somos de esa manera. Si yo vengo aquí solo para hablar en alguna ocasión o algo así, y el hermano Neville tuviera un mensaje de parte de Dios, yo me sentaría. Claro que sí. Yo siempre le daría el lugar al mensaje de Dios. ¿Ven?
Y esa es la manera que lo hacemos uno al otro. Y esa es la razón que digo yo, si Dios no me da algo, bueno, entonces, si no quizás solo hablar. Y si Dios le da al hermano Neville algo, y yo estoy aquí en el púlpito el domingo por la mañana, el domingo por la noche, cuando sea el hermano Neville solo, él sería un verdadero hermano. Él vendría a mí, diría, hermano Branham, yo creo que usted es siervo de Dios, pero el Señor apenas me ha dado un mensaje. Usted haría eso. ¿No lo haría? El hermano Neville dice amén. Sí, yo haría lo mismo con él. Si él iba a hablar y yo diría, hermano Neville, me disculpa, Dios me ha dado un mensaje. Yo se lo tengo que decir al pueblo ahorita mismo. Y él, el hermano Neville, se haría a un lado, cualquiera de los dos. Uno no lo haría para el otro, ¿ven? Esa es la manera que lo hacemos. Y entonces, si nosotros, si yo no tengo alguna cosa en particular, entonces, a mí sencillamente me gusta mucho oírlo predicar. Yo lo oí. ¿Cuántos lo oyeron el domingo pasado en la noche? Un mensaje tan maravilloso. Déjenme decirles, se ligó exactamente con lo que fue dicho en la mañana. Y hermanos, déjenme decirles, ustedes tienen bastante palabra de Dios que ustedes verdaderamente deberían vivir correctamente y estar correctos. Dios lo bendiga, hermano Neville. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje, una verdadera señal que es pasada por alto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de noviembre del año 1961. Que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones. Por el tiempo también vamos a concluir con este glorioso compañerismo, sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con el compañerismo. Esto es la lectura de nuestro siguiente mensaje, Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad, predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de noviembre del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, nos despedimos con una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. En esta tarde nos has instruido mucho, oh Señor. Nos acercamos a ti, oh Padre, para la corrección, para cortar todo y creer a ti con todo nuestro corazón. Y nosotros no queremos brillo, Señor. Queremos resplandecer de tu luz, que es tu palabra, Señor, y este precioso tesoro de Dios, que es el alma, oh Padre, Señor, Dios Todopoderoso, guíanos con tu Santo Espíritu en cada momento, en cada hora, Señor, porque el tiempo ya no da más. Tu mensaje nos ha dicho, ya ha cumplido todo, Señor, pero tú eres tan misericordioso, Padre amado, que tú estás esperando algo más, porque ya no hay tiempo, Señor. Y esa es la razón, es el motivo, Padre, que continuamos con este glorioso compañerismo. Bendice grandemente, Señor, al alma, al corazón que ha lecturado, Padre. Abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, como Salomón pidió de sabiduría para poder entender la obra tuya, oh Padre. Si hay un día más, continuaremos del día mañana con este glorioso compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto. Bendice grandemente al alma, al corazón también, para que todos juntos sea glorificado tu santo nombre, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Nuestro corazón de ella.
decidió apartar su mirada hacia aquel árbol helado y desde maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol helado. Mantengámonos con su palabra.